putos y uno es el tío Roel. Se mete a mi cuarto, me agarra como un capullo y soy su mariposa también. Bien. Roel. ¡Hey! Hoy tenemos casa llena, amos del universo. Hoy andamos con todo, mi compadre Chaparro Salazar, que está aquí con nosotros, que va a vivir la carnita, la comida, la experiencia. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? ¿Estamos en vivo? Sí. ¿Seguro? Porque aquí me parece que no hay señal, güey. A ver. Vamos a ver, ¿eh? Está bien, el martín rojo. Todo bien. ¿Todo bien? ¿Seguro? Sí, lo que falló es el wifi. Sí, falló el wifi. Pero estamos en vivo. Estamos en vivo. ¿Seguro? Ahí nos dimos cuenta todos los cabrones que no tenemos datos. Y uno de ellos soy yo, porque también tengo el wifi de aquí. Oh, que la yo dije, bueno, vamos a volver a empezar y voy a poder ahora sí cantar la canción. ¿Qué? No, pues sí, te la pelaste. ¿Cómo anda, Chaparro Salazar? Señor Chaparro Salazar, está con nosotros. ¿Primera vez en Amos Universo? Primera vez en todo. Sí, ¿verdad? Sí. No, ya he venido a Monterrey. ¿Ya habías venido a Monterrey? Ya había venido a Monterrey. ¿Pero a dónde venías cuando venías? Venía más al escocés. ¿Con Sagar? No. Al escocés, y la última vez vine a la mesa. Okay. A la mesa, sí me acuerdo yo. Sí. Te tocó todavía presentarte en la mesa. Sí, y fue 2019, creo. Antes, post-pandemia, no, previo. Pre-pandemia. Todavía no hay un post. Sí, no hay un post. Ojalá que haya algún día, un post-producción o algo. Sí. ¿Todo bien? Estoy checando eso porque mi internet no estamos da. Estamos en vivo. Como que no traigo datos. Estamos bien. A ver ahí. Estamos en vivo. Ya entendí. Decían que se veía muy oscuro. Sí, es por las lonas. Oye, aguanten vara. Pero, ¿qué más da, güey? Si no pasa nada. Se ve como... A ver, tengo una idea. Ahí está ya. Al respecto. ¿Sí? ¿Todo bien? Sí, ya. ¿Por qué se veía oscuro entonces? La cámara. Ok. Ya estamos bien. Ya estamos bien. Bendito Cristo. Queremos presentar también a mi compadre directamente desde aquí en Monterrey. ¡Luiberto! ¿Cómo andas, carnal? Pues bien, aquí pues por primera vez aquí. Yo pensé que ibas a quejarte de algo de la mesa anterior. ¿Por qué? ¿Por qué, compadre? De la carne anterior. No, para nada, para nada. ¿Por qué, güey? Porque andaba de nefasto. Porque la mesa anterior andaba de mamaderas. No, no dijo nada. Andaba nefasteando el ¿quién? Carnal el Blue. ¿Por qué? Siempre, güey. Sí, o sea, es un güey como que tira mal pedo. Ya llegó a ese punto de la tranquilo, Blue. Yo lo conozco hace muchos años y la verdad, mi compadre, vaya que le ha tarachado. ¿Dónde lo conociste? ¿Te acuerdas de dónde lo conociste? Bueno, estaba solamente, me acuerdo que había un enano muerto. Okay. Y estaba yo con un yogur de la mano. Ajá. Y dije, ¿qué verga estamos haciendo aquí? ¿Los payasos? Estábamos en la, ¿cómo se llama? Que hacían comedia, que de la verga, que iban tres güeyes a vernos. ¿Das Virgaus? No, la charanda. Más de la verga. Bueno, es que yo. Charandas, güey. Yo te conozco todavía desde el ICAM. Sí, del ICAM. Y ya de comedia fue pues en La Charanda, que fue cuando. Había un bar que se llamaba La Charanda, que no era de comedia, pero Wiki y el buen Luiberto hacían show ahí, pero no era de comedia, era como que los inicios de la comedia. Es que sabes qué es que es cierto que tú eres pareja de Wiki Wiki, sí, de sus primeros amores que fue aquí, de sus primeros amores furtivos, sí. Y este, me acuerdo que yo hablé con ellos y decían, ¿sabes qué? A la mierda esto, me voy a la Ciudad de México. Ajá. Y dije, ¿qué? O sea, al Ramones, al ganador. Sí. Y es que yo soy más viejo, ya era que a Black and White. No, vamos a la comedia ya. Pero aquí ya se hacía poca comedia de stand-up porque todo era más de comedia de tradicional, como sí, no, era normal. Y aquí la dificultad es que para poderte subir a un escenario es de a una hora para arriba que tengas. Y cuando nosotros queremos hacer stand-up, ¿de que dónde pruebas? Había raza que ni tenía. ¿Cómo le haces para tener una hora chida? Si no había open mics aquí en Monterrey. No había. Ese fue el primero de aquí de Monterrey. ¿Dónde estaba el Charandas? Ahí en la Avenida del Estado. Es un toque. Por el Tec. Entras, ya ves que está la rotonda de la Avenida del Estado. Le das vuelta a la derecha en la esquina. Están unos tacos combi arriba, ¿no? Ya me ubiqué. Íbamos de más comediantes que güeyes que iban a ver. Apenas nos encontramos. ¿Qué? ¿Quién es el productor porno que está junto a Franco? Dice Diego Manzano. Y estoy... ¡Ah! No sé cuál de los dos. No sé cuál de los dos. Sí, no sé si está
Oye, pero es que sí se manejaba aquí en Monterrey, porque sí estaba, todavía no estaba el escocés, creo, ¿verdad? No, el escocés vino después, como un año después. O sea, como que el escocés sí existía, pero era como más de rock, más otro pedo, ¿no? Era comida escocesa, creo. Es que el escocés realmente era un hotel, güey. Vendían whisky de Whisky Lucan. Era una fonda. Sí, pues es que el escocés es realmente el bar del hotel fundador. Okay. Sirve para darle servicio ahí y eventualmente lo prestaban para bandas y cosas así, pero realmente no había mucha afluencia, era más bien para las bandas que no alcanzaban a tocar en el Iguanas. ¿Sí te quedaste alguna vez en una habitación del hotel del escocés? Yo creo que sí, pero antes de ser comediante. ¿Tú te has quedado? Güey, tienen las habitaciones más raras, güey. Una vez... Parecen cuadros. ¿Cómo se llama el canal? Perdóname rápido. ¿Qué hace como escaleras que van para un lado y la otra? Como que no tiene lo que... Sí, como que tenía dislexia el arquitecto, güey. Neta, cabrón. Parece como cuadro surrealista. Las escaleras están bien raras. Como la casa del tío Tom, más o menos. Sí, güey. El tío Checo. Sí, pero a mí me dio risa que una vez se quedó el ¿cómo se llama? El diente de oro. No mames, güey, pinche vato de 3 metros y medio. Ajá. Y fui a su cuarto y dice: ya estoy listo para ir al show, déjame ir más al baño. El vato se tuvo que agachar y meterse así, el baño era así. Y ven un tubo así, un tubo en la puerta, yo a la verga. Pero sí, el escocés. ¿Sí ¿Tú te quedaste en el escocés, tú, Chaparro, en el hotel? Sí. ¿Sí te tocó una habitación rara? Es que perdóname, que traen un desmadre allá y la gente escucha más a ustedes. Sí, se escuchan ustedes, hablando un chico. Ah, ya voy a renunciar. Ya no quiero estar aquí. Ya me voy. Ya no estar aquí, no me dieron permiso. Es que sí escucho mucho el barullo. ¿Sí? O sea, como dices tú. Ah, ok. Aparte somos un chingo, ¿eh? Sí, somos. Ahora sí somos varios. Yo estaría lo de caballeros, es Macario, vete a dormir un rato y te regresas, güey. No. ¿Pero es cara de sueño? No, así está. Así, sí, sí, haces esos ojos. Copamos a Macario. ¿Tú me invitas a quedarme? Tus ojos se parecen a los de Drupi, güey. ¿Te han dicho eso, güey? Yo estoy triste, güey. No es que tenga ojos. Yo estoy triste, estoy decepcionado. ¿Por qué? Carnal, yo creo en mi camarada. Alguna vez dudé de que realmente se llamara Mole y se apellidara Chida y me demostró que es cierto. Pero hoy, sí. Gracias a Facundo, le torcimos la mentira total. Sale el camarada y nos dice: ¿saben qué? Tapé el baño, cabrón. Y fue pura caca. Y Facundo dice al chile que no, cabrón. En esa madre también hay papel de baño. Y este caballero, antes mi amigo, honorable, ahora sujeto, nos aseguró que ahí no había papel de baño, que era puro su caca haciendo chanfle. Todavía la especificó como la caca boomerang. Dijo, va curviada y la curva tapó el baño. ¿Qué hacemos, Facundo y yo, cabrón? Entramos y ¿qué hay dentro del excusado papel de baño? Al chile eso no se hace molestar. Tiene que haber, cabrón. Era uno. No se limpia el culo. No, lo entendemos. Pero él dijo que no, güey. Él dijo, es pura caca, cabrón. Yo me defiendo. Fíjate esta pinche de defenderse de mierda. Debate. Sí. Yo siento que el baño ya estaba tapado, güey. Porque yo vi en toda la caca y salió tantito papel. Ese papel ya está haciendo... Ya está. Pero mi caca... Ajá. Yo he tapado grandes baños, como aquí también las oficinas. Sí. Como la casa de varias gente. ¿Cuál es el baño más grande que has tapado, Carmen? De Anita Muñoz Chachita, ya muerta. Y era un baño que debía de estar listo para unos tremendos... Espérame, ¿en la casa de ella o en la tumba de ella? ¿En dónde? No. ¿En la casa? En su casa. La renté por como Airbnb en México. Ah, la renta. Me dijeron que... ¿Todavía vivía o ya había...? Ya estaba muerta. Ya había fallecido. ¿Hace cuánto murió Chachita? Ya tiene su tiempo. Sí. No, fue hace poquito. Ya tiene... Tiene... Pues no tendrá como unos que 5 años. Se perdió 5 años. Yo creo que después la rentaron porque todavía estaba la foto de ella ahí. ¿Ah, sí? Sí, todavía está la foto. ¿De Hermelín de Linda? No, era de así de No Empujen o algo así, estaba de alguna mamá de esas. De Nosotros los Pobres. Nosotros los Pobres, sí, me aventé una super caca. Sí. Pero bueno, es parte, es como los es parte jaguares mean en los árboles. Tú marcas su territorio. Yo cago en los baños. Oye, ya está la raza cooperando. José Cano, turbochela para Macario. ¿Puedes tomar? No puedes tomar, ser no, güey. Te mueres, ¿no? ¿Puedo tomar? ¿Cuánto va a pagar? ¿En cuánto le voy a vender mi sobriedad? ¿Cuánto va a pagar por mi requerimiento? $50. Échelo, por menos. Pero... Saludos, Pablo Escobar. Es un gremlin este. Por menos de centrales la caca. Queremos invitar, porfa. ¿Con cuántas turbochelas te fueras? Es que ahí les va a rezar, que a veces dicen, ay, es que no se te puede decir nada. En el pedir está el dar. Okay. Por ejemplo... Imagínate que yo le digo a Macario, deberías darme una mamada ahorita mismo. Uh-huh. Es una orden. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Pero si yo le digo, oye, Macario, estaría chido que me dieras una mamada, ya es una invitación. Y claro, la monetizamos. Cuando alguien te dice, estaría chido que invitaran, ¿eh?
uno dice, pues es cierto, pero cuando te dicen, deberías de invitar a... Como imposición. Sí, sí duele, ¿no? Sí, como dices, por mis huevos. Sí, no, o sea, el último güey que me daba órdenes murió el 24 de septiembre. Merga, yo me quedé en la mamada, ¿te la va a dar Macario sí o no? Ahí me quedé. ¡Ah, sí! Yo creo que... Es de caballeros. Entonces, $50 te la pidió por turbochela, sí, que tú te puedes... pero sí, seguro, güey, o sea... Sí, vamos negociando. No sé si por la mamada me pagas tú directo o le pido a la raza. ¿Cómo la negociamos? Saludos para Carmen Loves, que anda, se compracha para Turbochela, Franco, muchas gracias. Saludos, Idali Torres, desde Juárez, Chihuahua, en especial al piloto y cooperando para su Turbococa Light. Ándale. Ay, qué bonito, qué eso es cuidar, ¿no? O sea, le damos lana sin lastimarlo. Alberto Fuentes dice que si estoy haciendo cosplay del Tata, efectivamente traigo mi pijama roja. Turbochela, bueno, para sí tiene mucha azúcar, Sergio, ¿no? Olmos. Bueno, bienvenidos. Qué bueno que vinieron. Muchas gracias, señores Camilla. ¿Cómo está la dinámica? Vamos, no nos podemos dar unos turbotoques, por favor. No. Turbo reseteadas del 10, pero varios caminos. Y deberíamos cambiar el que no tose alcohol, ¿no? Sí, que no tose alcohol. Vamos a dar modalidades, ¿no? ¿Qué es eso? A partir de ciertos modelo dólares. Sí. Imagínate turbobesos. Turbobesos. ¿Por cuánto nos podemos dar turboreseteadas del módem? Como no, ya $500, yo creo. Pues un piquetito en el ano. En el ano. Pero sí, para resetear el módem tienes que dejarlo picando 10 segundos. 10 segundos. Sí, ¿con sí, pantalones? No. Sí, no, ya caballeros. Sí, fíjate, caballeros. Les voy a poner un contexto una vez. Sí. Hace un chingo. Sí, muchos años. Estábamos en Puerto Vallarta, un amigo y yo. Y nos topamos a otros amigos y conocimos a unas chicas. ¿Cuántos años tenías? Yo tenía, yo creo que unos 21 por ahí. Okay. Total, aquí entra el contexto. Una chica muy guapa, pero estaba muy buena, quería con un amigo mío. Y le dice, al chile, así la morra, sí vamos a coger. ¿Qué estudió la chica? ¿En qué escuela iba? No, era de Zacatecas, no, okay. Yo creo que... O sea, chile jalaba en un Wings. Pero la morra dice, vamos a coger. Pero le dijo a mi camarada, pero si me dejas meterte este dedo en el culo. Y le dijo, si me dejas meterte este dedito, yo me dejo que me des por el chiquistriquis. Es de caballo. Y el vato voltea y dice, ¡no! Porque era de esos güeyes de antes. Bragados. Bragado. No, ¿cómo que es? Y se me queda viendo y yo... Pues, es el meñique. Es este, tú vas al baño, al cuarto. Y no hasta sé el primer nudillo. Y la morra lo valía, la pinche poflesota y todo lo valía. Bueno, aparte de Zacatecas, son chaparritas, entonces. Son chaparritas. Era chiquito, chaparita, pero tú. De dos chiquillos. Me dijo, mira, el dedito. Pero si estaba ancho. Ahí sí. El pedo. Pero pues, compadre. Pero tú. Te están ahí prometiendo. A ver, ¿somos hombres, sí o no? Sí, o sea, creo que ahí cuando la chica no te cuestiona, te diga. Yo te meto el dedo y tú metes. Bueno, pero es que también, por ejemplo, si trae uña de buchona, si te. Ah, bueno, ahí puede. Va, Fernando. Ahí puede ser. Oye, espérenme, están cuestionando. A ver, otra vez, ahí va. La nena está diciendo: a como traigas el dedo, luego tú vas a poder introducir tu pene en mi ano. Pero primero ella. ¿Todavía? Juegan muchas cosas. Juega el hecho de que diga. No, mira, te creía, estaba jugando. O sea. O que se vaya corriendo. Hay que saber venderla. Ok, yo primero. Claro. Yo le diría, es que méteme que ella primero. Yo le diría, sí, méteme que... el dedo, pero yo no quiero meterte la tiene el culo. Es más, que... vete. Después puedo ver el culo, luego me voy. Sí. El culo y ya. Y ya me voy yo. Méteme los dos. ¿Puedo abrir el tema? Es que, sí, honestamente, el ano solo aprieta un cacho. O sea, todo lo demás del pene queda sin premiar, cabrón. El ano solo aprieta con el que cortas la caca y ya, güey. No, o sea, no es chido. Sí. O sea, tu ano así funciona, ¿no? Ya vimos que tienes ahí una distensión en las paredes anales. En el esfínter. Te han rascado más adentro. Cabrón, estoy hablando de mi pene en otro ano. O sea, estaría muy grande mi pene para que hablara de mi ano. Uy, no se llega. No, pero pobrecito. O sea, la... No, tú haces, te haces candado, permíteme, cabrón. No te haces candado, al chile no me quieras mentir. Ya creí la mentira de la caca de este cabrón, no, ahora no me quieras doble pendejear. No, ni con extensión. Si estás con una chica, el chimuelo mujeril solo aprieta en la parte corta el sacorrer. El cortapuro, sí, güey. Y seré curioso, pero ¿el ano de hombre es igual?
No sé, yo me imagino que sí. Ah, cabrón. Porque llegas aquí dando cátedra sobre los músculos del ano. Del ano. Y no sabes. Del ano. El cortapuro, no mames. Cortapuro, no mames. Máquina de churros. Ahora, ¿qué tanta fuerza puede generar un fundillo a la hora de apretar? Esta es mi teoría. Los perros un chingo. No, depende. Depende del susto que te ponga. Porque, no, ¿cuánto mide una flatulencia, güey? O sea, nada, ¿estás de acuerdo? Midámoslo en Newton. Tiene un grosor de ¿Newton? No sé, güey. Yo decía micras, ¿no? Micras. O sea, y el ano es capaz de apretar con tal fuerza y hermetismo que no sale nada. Gas, cabrón. Tiene un punto. No sale nada. Tú lo ves pendejo, pero tiene un punto el caballero. Ahora, cabrón, ¿qué tan fuerte es que pudiera darse el caso que alguien de repente... En el fragor de la batalla, ya ves que dicen, pícale las costillas para que apriete. Que se le pase la mano y al mismo tiempo que la vieja aprieta, el vato le pica las costillas y ella tose. Ah, se mancha todo, güey. Y que de repente. Y ya no tiene. ¿Qué quieren tomar? Los veo muy secos. Yo con refresquito estoy. ¿Qué hay? Yo también coqueta, compadre. Atiende al chaparrito porque es buen pedo. Ahí va la coquita. Oye, Franco, ¿sabes qué? ¿Puedo? ¿Quieres cerveza? Tengo una teoría sobre lo tuyo. ¿Coca? Sí, gracias. Creo que se llamaría el efecto... Sí, por favor. No, coca, por favor, coca. El efecto globo de perrito. Explícame. Globo de perrito. La chica con el Don Dinaimi se aprieta. ¿Sabes? Entonces el chile ya está apretado. Ok. Y como ya está apretando tu chile, ya no está apretando el pedo. Sale el pedo. Entra el pito y siempre así. Y tú de repente, está apretado. Y tú lo eructas. Y la vieja, ¡ay, qué asco! ¡Fue tu pedo! Oye, por cierto, quiero hacer un paréntesis. Sí. Quiero presentar al buen chef, Paul de Versailles Kitchen. Paul de Versailles Kitchen en la casa. Que nos está preparando la comida. Ando ocupado. Sí, y se va a pasar. Chingando. Se va a pasar de ver con lo que van a comer. Sí. Oye, o sea, es muy cabrón el Paul. ¿Puedes aclarar que si es cierto que pusieron las donas para no verte a ti, güey? Yo creo, ¿no? Oye, fíjate el micro si lo tienes prendido, chef. ¿No lo ves? Fue camuflaje. Están diciendo que por eso pusimos las lonas. No, que es porque Franco le da frío. Ah. Es que es pinche frío y no gente por acá, güey. Y en la mera espaldita nos da, ya tengo 40 años. Ya son gente. Paul, yo desde que he estado viendo el programa, escucho que eres un chef muy cabrón. Me surge una duda, cabrón, porque gracias a Dios que hoy te conozco. ¿Le lamerías el culo con caca a Gloria Trevi? Sin pedo. Es un hombre. Un caballero. Por gente que ha dicho, no, pero Jaime Camil sí. No. Qué buenas pláticas ya. Igual seguiría siendo un hombre cabal, ¿no? El inicio del tema fue coger por el ano, lavar el culo con caca. Así somos ¿Qué los hombres. ¿Qué sigue, güey? Pues es un cotorreo de hombre. A mí me dijeron, vamos a echar chela, carne, puros hombres, hablamos como estamos hombres. Estamos hablando cosas de hombre y no que hablemos de mujeres. No. Porque las mujeres creen que cuando estamos juntos hablamos de pura chicha y cogedera y ni siquiera nos importa ese tema, cabrón. No, hablamos vamos de... a dar un porcentaje. Nos hacemos preguntas luego bien pendejas. ¿Qué porcentaje de plática entre puros hombres se habla de mujeres? La neta, muy poca. Si no 5%. Es que... 5%. ¿Alguien da más? No, 30%. No, yo sí. Bueno, tú porque tienes una niña recién nacida. No, pero hablar de mujeres con las que sales. Chicas, sí. De. Ah, bueno. Si no, hijos no cuentan. No, pero un 20. ¿Sí? 5 se me hace muy poquito. Ahí te va. Ok. Te lo ejemplifico. Este cabrón y yo. Conciliar un 10%. Este cabrón y yo tenemos juntos todo el día, estamos grabando y no hemos hablado de nuestras familias en ningún momento. Ni de las novias. No, porque son casados, ya. Sí, yo hablamos de eso pinche todo el tiempo. O sea, yo sí. No, pero hablo de otras familias. O sea, ¿otras que tienes? No, pero yo sí cuando cotorreo con la raza sí me gusta platicar. Por ejemplo, a mí de lo que me cae platicar, digo, porque los tengo de negocio. Te está sacando el pelo. Güey, déjate. Ya, vamos a hacer este negocio. Y le dije, no lo vamos a hacer, güey. Compra dije, plátano. Sí, compra plátano de Bongis. Bongis a domicilio. A domicilio. Sí, Bongis a domicilio. Sí, el mejor negocio del mundo. Pero si platicas, si te has dado cuenta que el hombre entre más viejo platica cosas de con amigos que les pasó hace 20 años y luego vuelven a verse y vuelven a platicar y tú sabes... ¿En qué que acaba? Ya, que, no, y sabes que ya lo habías dicho y él también, pero no te va a detener, va a decir, déjalo que sigue hablando.
Es cierto, estuvo chida. Y a veces hasta le echas una mentira de que, ¿te acuerdas a Rosa, güey, que me la estaba cogiendo? Y tu amigo, no es cierto, no se la coge, pero él no va a chingarte. Él dice, la Rosa. Sí se la cogió, güey. Y terminando tú y yo, él se ven a la mente y saben que mintieron ante otros güeyes. A veces hasta le das a tu compa. Sí, y ya el vato. Llama, compa, llévatele, ya tenemos 40, güey. Ya, ya cuando ya van solos, ya le dices, güey, no te la coges. No te la coges, ya sabe, pero no digas nada. Para eso, pero hubiera estado chido. Pero un buen compa sí, sí miente por ti. Sí, güey. Y super compa. Y sabe que mentiste y no te dice. A mí me tocó compas sí. Que saben que mentí y no me dicen, no te la cogí. O sea, el vato te la deja. O sea, dije, sí, se convierte como así fue. O sea, tú has mentido. Neta, ¿tú has mentido para no, yo lo agarré de otros patrones, de otras personas, de tipo de gente. ¿Nunca has mentido para los? Sí, yo sí. Ah, vivo, yo pero sí. Una vez, no. O sea, que decías que sí te la diste y no te la diste. Cuando estaba en prepa, nos llevaron de excursión a Guanajuato. Y la raza, todos, o sea, los güeyes con los que me juntaba ya traían como que su plan armado. Entonces, pues todos se fueron a coger y tu pendejo se quedó aquí en su habitación. Ay, compadre, esas son feas. Y luego al otro día, ay, yo fui a coger, yo también. Y yo, sí, yo también. No, le agarré la vagina. Le masturbé su vagina. Y le agarré el mapache, todo el pedo, güey. Sus chiches que parecen arena. Sí, sí mentí de mi primera vez y varias veces. Yo de besos, de que, güey, no, la casajaste, era más en la prepa. Y yo, güey, me la casajé con madre. ¿Y qué le agarraste? Pues así, las nalgas, le agarré las nalgas así, bien bonito. La nuca, güey, le ensalivé la nuca. Sí, ¿cómo la besabas? Así, como se besan todos, así. Sí. No, me la cogí, cabrón. ¿Puedes leer unos saludos, señor? Claro que sí, voy a leer. Mira, a partir de aquí vamos. Dice, para una turbo, un turbochurro para el señor Macario, que trae la playera de la mejor banda de disco del mundo, que es Metallica. Ok. Saludos a Franco, deberías invitar al Capone, al Marcelo, pues no sé que tenía COVID. Tienen COVID. Sí. Para el perro. Para el perro cortito. De parte de la hora feliz. ¿Te quieres mucho? ¿Qué me? No más dice para no, el saludo. $2. Turbochera para Ron saludos, Jeremy. Saludos a la banda. Ron Jeremy, chaval. Ese parece Ron Jeremy. Saludos a todos. Turbochera para Sergio. No me alcanzó. Pero turbochera para Franco. Ahí la lleva. Saludos para todos de la ciudad de Juárez, Chihuahua. En especial al piloto. Ahí le va su turbochela Coca Light. Rubén Moreno, dedícame una turbochela, mole. Ahorita me chingo una, ya sabes, ando filoso. Saludos a todos, Franco, desde León, cosplay, a buen grupo. No, cosplay. Y dice la última, buenas noches, banda, provechito, Franco, un paro. Mándame un saludo a mi esposo, Eric Sánchez. Hoy, saludos, nuestro Eric aniversario, Sánchez. Tenemos 8 años de casados. Ay, felicidades, cosita. 8 años, sí, está bien. 8 años son 8 años, ya. 8 años. Ya puedes tapar el baño y... Ay, ¿quién cago aquí? ¿Quién cago? Porque siempre está apoyó. Sí, levanta la tapa. Y ay, volviste a tapar el baño. Qué rico. A ver, ¿qué es esto, compadre? Una papita asada. Papita asada para empezar. No mames. Qué sobadón. Qué sobadillas. Qué sobadillas. ¿Qué es lo verde? Cebollín. Es las mamadas que le ponen los chefs. Todo el nombre de payaso sí. Culero, ¿no? Por ustedes. El payaso cebollín. Se sale con el pito de fuera. ¡Mata la mamá del niño! Mata a la gente cuando... Ya son shows infantiles y lo... ¿Dónde está la mamá del niño? Aquí, lo. ¿Dónde está el papá? Ya lo mataron. Hay para escoger. Estas son... Búfalo... Búfalo tradicional, es la salsa que hacemos nosotros, pero tiene chile de árbol. ¿Este aquí, güey? Sí. ¿Así ahorita? ¿Qué? Me gusta mucho los mundos. Qué rico. ¿Estas de qué son? Tranquilo. Tranquilo. Todo está bien. ¿Qué pasó, güey? Es que le gustan mucho los mundos a Franco. Gracias, güey. Mira, estas son de... Es una, son mira, pepper lemon. Son lemon pepper y traen un poquito de parmesano. Entonces, así como recomendación. Una de lemon pepper y una de agridulce. Pásame la tenedor. Ya puse tu mano. ¿Qué te paró? Me latió. Ya. Pero tú sabes cuando... Y apágame el pinche micro porque voy a tragar y siempre está muy grave. ¿Hace mucho ruido? Oye, ¿pero prefieres boneless o alitas? Híjole. Es como que te pregunten, ¿quién más a tu hijo o a tu hija, güey? No puedo, güey. Bueno. No, los dos los quiero igual, güey. Bueno. De hecho, les puedo enseñar cómo comer alitas de manera correcta, pero... Si se juntan $100,000. ¿Cuántas te puedes llegar a comer así? ¿Sabes que nunca me he dejado así como ñero? ¿Ir? No. Casi siempre las pido como complemento.
Okay. Soy ese tipo de gordo. O sea, te panto hamburguesa y aparte unas alitas, güey. Claro. Entonces, pero si así un que tú me jodieras ahorita. Sin pedo, me puedo comer unas 20 así platicando contigo. Sin pedo. Ya. Viéndote los ojos. Sí. Bueno, con alguien de tu tamaño 20 se me hace como para calentar. Ok. ¿Cuánto estás comiendo tú, güey? No, yo no como mucho. Ah, ok, ok. Pero, güey, yo. Me estás diciendo gordo. Estoy diciendo. Sí. Alto. Oye, carnal. Oigan, aquí hay ranch y blue cheese. El blue cheese lo hicimos nosotros, entonces, o sea, tiene blue cheese de neta. Wow. ¿Cuál es el blue cheese? El de la izquierda. ¿Este es blue cheese? Sí. A ver, amigo. Pero una canción, ¿no? ¿Puedes poner tu blue cheese? De blue cheese. Fíjate, Chaparro, cómo la vida es amorosa, más no poder con el señor Escamilla, ¿ve? Un día estaba un cliente de su jefa, y mientras traía a la mamá de Franco así de Pinel, se estaba comiendo así unos boneless el cliente. Gracias. Y Franco vio el boneless y le dijo, oye, cliente, ¿mi mamá me convida? Le dijo, no, ni madre, hijo. Y tráeme papel porque ya terminé. Y bueno. Franco le dijo, algún día voy a tener un programa donde voy a comer todos los boneless que yo quiera, cabrón. Y Dios en su infinito amor. La premió Dios, cabrón. Por me tocaba, me tocaba. Y ese señor era Albert Einstein. El cliente y la de maestra la de primaria lo quería regresar. ¿Qué les parece, chicos? ¿Los bowls? Bloody, ¿no has hablado mucho? ¿Qué te? Bueno, pero. Así, pregúntame algo, culeros. Pero la papita está con madre, güey. Oye, ¿cuánto llevas allá en México? Yo me acuerdo cuando te fuiste a México, güey. Allá en México estuve, yo creo, como 5 años más o menos. Ajá. Ah, luego ya me regresé un rato para acá. ¿Pero si te fuiste con Luiki Wiki? No, Luiki se fue más o menos unos 8 meses antes que yo. Gracias. Luego ya estuve allá con él. De hecho, sí, estuve quedando en su cuarto un rato. Luego de ahí me mudé a casa de Freddy, donde vivía Chaparro, pero Chaparro se acaba de salir. Entonces quedó libre el cuarto, me pasé para. Oye, Chaparro Salazar. Chaparro Salazar, este. Sí, sí, sí. Oye, ¿a dónde llegaste cuando llegaste a México? ¿A casa de quién? Cuando llegué allá, llegué con Luiki, Nicho y Horacio Almada. Sobrino de este. De Mario Almada. De Mario. Sí. Oye, y vivían todos en una vecindad ardeco, de esos que te venden en. Bueno, son unos departamentos, pero. ¿Te cuestan 60 bolas al mes y que es una vecindad? Pues. Es una cubeta. No sé cuánto paguen, pero pues allá en México sí está más carita la renta que acá. Está bien caro, güey. Está bien caro, güey. Sí. Yo veo que te venden abajo de un puente en 20 mil al mes. Pero están las gorditas a un lado. Pero como está todo abierto, le dicen estudio. Es que esa es la diferencia. No. Aquí el piso es más barato, pero la comida se vuelve más cara. No, ya es baratísimo. ¿Cómo crees? Sí, güey. Sí, aquí sí, es más caro comer. Claro. Sí, mucho. Pero por mucho, ¿eh? Yo no sabía eso. Comes mucho. Con madre con 20 bolas. Sí. La otra vez yo fui a jalar ahí con los de Multimedia. Enfrente venden las quesadillas. ¿Y con 20 bolas? ¿Con queso? Sí, con queso, pero la morra me le puso. La quesadilla no traía ni verga, güey. O sea, estaba hasta, no sé qué chingas, papa. Me le puso arriba crema, queso, lechuga, salsa y un chesco. Y fueron 18 pesos, güey. Y dije, güey, no mames, güey. Pues, y estaba bien dadote y traía pura papa. En la esquina de Virgil, un día fuimos a comer maquero y yo. ¿Es crema? Sí. ¿Cómo se llama? Son quesadillas, que son fritas, masa frita. Queca. Quesadillas. Como una queca, güey. Mm-hmm. 12 pesos, güey. Una. Una. Pero con dos tienes, pero cabrón. Pero choncha, cabrón. ¿Qué es? Que yo sé que uno de 200, porque éramos este cabrón y yo. No, son 85 pesos. Acá, cabrón, no mames. ¿Y a qué se deberá eso? Tocino. Que sea más cara la renta y más barata la comida. Tocino. Se ponen de acuerdo los estados, como que yo me voy a mamar con las rentas. Yo me voy a mamar con la comida. Yo me voy a mamar con todo. No, Querétaro, no se puede todo. No seas así. No, Juriquilla, no puede ser caro todo. ¿A qué se deberá? Si alguien sabe, que nos explique, por favor, en los comentarios. Sí, pero la comida en México es súper rica y súper barata. No sé si... Es más, hagamos este reto. Pónganme en los comentarios, para darnos una idea, ¿cuánto cuesta llevar a tu novia a unos tacos así esquineros? ¿Va? O sea, en cualquier ciudad, en todas las ciudades. De donde ustedes son, la gente que nos está viendo. Uh-huh. La orden de ella, tu orden... Uh-huh. Los dos refrescos, o las dos aguas, o lo que sea. Sin motel, no sé todo. O sea, cinco más. Tacos y un refresco. Cinco tacos, ¿cuánto? Y soda, pero o sea, por dos, no, o sea, tú y tu vieja. ¿Aquí cuánto te mamas? ¿200? Ponle. Yo he ido 200, a taquerías aquí 200, donde cinco. Cinco tacos y un refresco. O sea, bueno, 10 tacos y dos refrescos.
Yo aquí está con los refrescos 700 pesos. No, 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 pero sí, no te querías de acá de San Pedro, güey. Por ejemplo, una orden que yo acabo de comprar hace 2 semanas, 70 pesos la orden con 5 tacos. Ok. Yo también 85. Más 20 de refresco, 15. Ajá, son 100 pesos. Muchas gracias. ¿Por mí? Bueno, serían 90, ¿no? Bueno, si era lo con, para la propina, ¿no? Y 100 de tu pareja, son 200. Chaparro, no me va a dejar mentir, cabrón. Antes en el Zócalo, en la Ciudad de México, te chingaba 5 tacos de canasta por un peso, cabrón. Vete a la verga, güey. 5 tacos por un bar. ¿De aire, güey, o qué? Pues de lo que es el común, taco de papa, de chicharrón, etcétera, cabrón. 5 tacos por un peso, güey. Yo llegué a comprar, sí, 10 tacos al pastor por 20 varos. Verga, cabrón. ¿Y qué animal era, güey? Un pastor lozano. No, no, como, mira, como chilango eso nunca te lo preguntas, Checo. La verdad, no, no es algo que como chilango nos fijemos. Hay cosas que no nos fijamos. No cambia nada saberlo. Okay. Es comer. O sea, a ver, Chaparro, fuera de mamada, como chilango, ¿asumes que comes tacos de perro en algún momento de la vida y dices, Simón? ¿Sí o no? O sea, sí, dices, sí. Pues si sí comes toca afuera del metro, sí. Es taco. Ya. O sea, pero de veras que digas, neta, no puedes comer afuera del metro y cuestionarte cosas. Ah. O sea, ajá. Es va. Una u otra. 200 pesos, Durango. 150, León, Guanajuato. Un güey puso 350. A la verga. Pero no puso un dónde el pendejo. París. Coatzacoalcos, 150. Ciudad de México, 150 por pareja máximo. 230, Guadalajara. Tijuana, 250, 10 tacos y 2 refrescos de 600. Okay. Hermosillo, 300. En La Paz, este es el más caro que he visto. 450 a 500. 550 en La Paz, confirma otro güey. 250 Querétaro. 250 Tijuana. O sea, está caro el norte, güey. Uh-huh. Y Querétaro. Uh-huh. Dice, yo aplico la de comprar la carne y hacerlas en la casa, dice Yair. Pues sí. Culo. Pero no, pues es la efectiva. 100 pesos aquí en Ciudad de México, Guatemala 100 quetzales, Chihuahua 150. ¿Cuánto quetzales? No sé, güey, no me sale la conversión. ¿Cuánto dijimos? 100. El quetzal. El quetzal está como a casi 3 pesos por... ¿Por quetzal? ¡Oh, lo madre! 700 en Canadá, no, pues sí está caro. Gracias. No, pues para que lleguen las tortillas allá vale verga. En Hermosillo hay un lugar que cada taco vale 50 pesos. Bajamos a los tacos acá, bañadotes. Yo creo que sí, ¿no? ¿Cuánto costaban, te acuerdas, un lugar muy a toda madre, costeñito? Que eran tacos sí, y tostadas. Chiapas, 160. 100 pesos en Tampico, güey. Costaban como 26 pesos el taco. Sí, ¿verdad? No, pero yo donde pregunto es bien rico. Los burros de Chihuahua, a mí me salió un burro como en 3 mil pesos. No, no, no. Se de... bañó. No, de verdad. Sí, de correcto. Sí, no, de que él tuve que poner chichas. Sí, se bañó todo. Trato de novia. Trato de novia. Turbotoque para Macario, Eddie López. No, ellos se bañó. Luis ya Miguel. No voy a ganar. Agradecería que la mole me salude como Yandel Guadalupe. Luis Miguel Rosales. Hola. Adriana Soriano, coopero para Turbochela Chaparrito. ¿Pero es mi papá? Saludos desde Michigan y primero vamos en vivo con COVID, pero todo bien. Saludos Gina Leal, Turbochela para Macario. Saludos hasta Delicias, Chihuahua, Antonio Márquez, Francisco Piña. Saludos a las exoservidoras de la esquina de la izquierda. Es que sí te parece a tu mamá, güey. Dani López, saludos al compa Bluri. Gracias. Rodolfo Gómez, qué grandes invitados. Cooperacha para la turboinsulina, Checo. No te creas, Pablo Escobar, no te agüites, güey. Pero sí, Adrián no pudo venir porque tiene COVID ayer, pero sí, lo hemos querido invitar. También tiene COVID. Saludos a León Montalvo y a su esposo, que cumplen 8 años de casados. Ya lo habíamos leído, me pendejé. Oye, quería preguntarle a... Pues estoy así como... Al buen Chaparro. ¿Gordon Buffet? Como Gordon Buffet, güey, así. Como Naka no vive latino, güey. ¿Me puedes pasar una búfalo, Claro. Amigo. Dale. Oye, tío, quería preguntar, carnal, ¿tú de qué vive? No. Ok, esas son picos. ¿De qué época eres? Es que, digo, le pregunto a Richo Farrell, oye... No, que yo estuve empezando cuando estaba... Mucha gente nos dice que de los iniciales era que estuvo Macario y todo, pero... ¿Pero qué te tocó a ti cuando tú empezaste a hacer comedia? ¿Quiénes estaban haciendo comedia? ¿O ya estaban haciendo comedia de stand-up en México? Pues... Qué pena. Igual, yo empecé un poquito antes que Macario, güey. ¿Cuánto llevas ya en la comedia? Pues ya que 9 años. ¿Pero quién estaba en esos tiempos? ¿Estaba Sofía? ¿Estaba...? Bueno, los que siempre estuvieron pegándola ya chido era Richie, por ejemplo. O sea, ¿te tocó después de Richie? ¿Eh? ¿Te tocó después de Richie?
Poquito, sí. O sea, cuando yo empecé, Richie ya llevaba como 2 años. Ok. También por ahí Talavera. Uh-huh. Talavera, el ese güey. ¿Cuál? Así le dicen. ¿El Cojo, no? Alex Marinecal. El Cojo llevaba poquito. A mí me tocó ver cómo... Cojo empezó igual que Richie, ¿no? El mismo día. Más o menos, sí. A mí me tocó ver de sus primeros opens del Cojo. ¿Quién es como el primero que le pega en el stand-up? ¿Si es Héctor Suárez o no? Pues lo que pasa es que Héctor sí hacía su show, pero digamos que no se ubicaba como dentro del movimiento que se formó después. Él fue de los iniciadores y él impulsó a varios en un principio, a Sofía, a Goncuriel. Son alumnos de él. Son... No alumnos, pero digamos que él les dio su primer... Patadita. Su primer buen impulso, ¿no? Además, Gómez daba un taller... daba un taller previo a su show, gratuito. Uh-huh. Ahorita ya no sé cuánto cobre, pues, pero en aquel entonces era... ¿Y quién él era lo tomó? Porque una de sus papás era comediante, sí, pero no era estando pero. Él tomó un taller en, creo, en Nueva York o en Los Ángeles, algo así, en El Gringo. Ah, pero en inglés. Sí. Ahí está cabrón, ¿no? Tomar un taller y luego venir a... Pues es que antes así todo estaba en inglés, hasta que Gustavo Munguía tradujo, no sé si fue el de Tools of Comedy, que me regalaste, o qué libro, pero lo tradujo a español y empezó el primer curso en español porque... No mames, que Gustavo Munguía lo hizo. Sí, güey, fue el primero. Si no hablabas inglés, te la pelas. O sea, ¿cómo vas a aprender español? Yo me sé la historia, te la platiqué, ¿te acuerdas? Ya andábamos desnudos, pero sí. Resulta ser que se empieza a hacer unos talleres en casa de los comediantes. Y lo traía Gustavo Munguía, que sí lo ubican, ¿verdad? Sí, yo estoy con él en LOL. Gustavo Munguía y Miguel Galván. Y ellos hacían el taller. ¿Es el de la tartamuda? Sí. Ellos hacían el taller y de ahí salió Rafa Romero, un gran comediante de... México. De ahí salió Gabo también, Gabriel Ramírez, que creo que él era payaso primero. Y luego se hizo Coyoacán, sí lo conozco. Gabo, el que se fue a Coyoacán. Ajá, él. Es muy bueno, así que de no sé. De ese taller. Coyoacán, tengo entendido que Mar Escalante sale de ese taller también. Ok. Entonces, ya ves que es comedia de autor. O sea, que tenés ese rollo de comedia, lo hemos platicado, comedia de autor y chistes propios, ¿no? Y el ejercicio de esto, Gustavo Munguía, es vamos a escribir tu sermón, tu diálogo, tu monólogo. Y el momento en que haya un chiste, te corto, pues para activar la creatividad. La creatividad. No porque estuviera prohibido, ¿no? Pero los primeros talleres que se hicieron en México, tratando hace 18 años, 20 años, fue en casa de comediantes. Y era por Gustavo Munguía. Incluso Al Castillo estuvo ahí en ese taller. También muy bueno. Pero no era, el de la rutina del restaurante. No era como tan común, digo, porque hoy en día, pues ya no, pues hay varios dando talleres. Imagínate que en casa de comediantes estaba la combinación de había ventrílocos, había cuentachistes, había. En casa de comediantes estaba, por ejemplo, este cabrón de. El Mago Frank estaba, pero estaba Miller. ¿Mundo Miller? También, pero hay otro, el Mofles. ¿Cómo se llama? Johnny Welch. Estaba Johnny Welch. Había imitadores, o sea, no era como stand-up, pero sí había de repente como que vamos a ser los jueces de stand-up. Oye, que esa es una pregunta. Ustedes como casado. Comediantes, ¿consideran que el stand-up de personaje sí puede ser stand-up o no? A ver, comediante. ¡Claro! O sea, si me dices el por qué no, de entrada el stand-up viene de los gringos, uh-huh. Y los gringos tienen güeyes en personaje haciendo stand-up. Por ejemplo, el primero que se me ocurre, Mitch Hedberg. Es un personaje. Sí, o sea, la postura, los lentes oscuros, el cabello así sobre la cara. El vato no se portaba así por fuera. Yo lo vi saliendo en That 70 Show y no se comportaba como se comporta en el escenario cuando hace su stand-up. O sea, por ejemplo, yo veo a Jim Carrey comportándose como se comporta. ¡Está loco! Jim Carrey. Fíjate, yo he visto, por ejemplo, El Norteño, que ajá. Aunque es cuenta chistes, tiene un monólogo del arroz y la chingada. El de ayudar a la esposa en las labores. Pues, Teo González tiene uno que es el de... De la misa. El de la misa. Uh-huh. Sí, es viejísimo. Uh-huh. Pero, a ver, Héctor San Marino era una hora que de... sí te metía 3 chistes, 2 canciones. Pero era... Y lo demás era un monólogo, güey. El vato contándote mamadas inventadas o a veces anecdóticas.
Y bueno, pero cuando empezó el stand-up también como que nos pusimos medio puristas un rato, ¿no? ¿Sí? Pues hasta la fecha. Pero yo creo que ya ahorita ya... Ya se relajó. Ya se relajó un poco, ¿no? Yo le contaba a Checo cuando me tocó que estuviste de juez con Lalo España y con Nicho y demás, que mucha banda sacó props, contaron chistes, estuvo en otro pedo. Y yo, la neta, te voy a ser sincero. Yo en mi mente dije, Nicho y el Chaparro van a empezar a mamar rifle, cabrón. Dije, Lalo España no, porque ese es de otra escuela. Pero a la hora que no mamaron rifle estos dos, dije, mira, ya cambió un chingo como el rollo. Sí, 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 hubo un momento en el que se tiene. ¿Sabes qué pasó? Que era un movimiento nuevo para nosotros. O sea, era nuevo porque no lo conocíamos. Pues era como si un güey dice ahorita, ¿qué creen? Descubrí el fuego. Así, no mames. O sea, existe desde hace un chingo, pero para ti es nuevo, chido. Pero yo siento que como cualquier movimiento contracultural, como cualquier tribu nueva, traen el viaje de solo consumo lo mío, el público. Lo voy a comparar con, me acuerdo cuando empezó a ponerse muy de moda el hardcore metal, güey. Que era desde ser vegano, Simón. Y solo escucho hardcore metal. Sí, y los conciertos no pueden ir más de... Tenían limitante de cupo, no puede ir más de 100 gentes. Ya si es de 100 más, ya eres mainstream y nosotros no estamos... Y deja tú, había eventos donde había 5 bandas y solo una era de hardcore. Y era muy común, al menos aquí en Monterrey, mientras está tocando otra banda que no es hardcore metal, se salían. Se salían, sí. Yo solo escucho hardcore metal. Y me acuerdo una discusión que tuve con un güey. Dije, ¿por? Dijo, es que, güey, me caga la música de gente que es así bien pinche cerrada. Y no sé qué. Yo, güey, no hay nada más cerrado que decir, yo solo escucho esto. Claro, claro. Entonces, como que la misma banda del stand-up, de la nueva escena, por así llamarla, público decía, yo solo consumo stand-up. Y por alguna razón dijeron, no personajes, no chistes, no props, no imitaciones, no nada. Todos querían ser Dave Chappelle o Louis C.K. Sí. Entonces decían, es que eso, empezaron contando chistes, güey. Sí, claro. Pero como que era mucho esa onda, ¿no? De es eso o no es nada, ¿no? Y creo que ya se ha ido abriendo más. Digo, todavía hay mamaduría. Es que, por hay ejemplo, mucha, por ejemplo, a mí están parados. Tranquilo, Bluri, no te enojes, güey. Pues, que sí estoy molesto. Que es un tema de esto. Sí estoy molesto. Tranquilo. Tranquilo, Mulé. Yo ya había cortado. Pero sí, gracias, Mulé, nos protegiste. A mí me siento tranquilo con A mí me tocó en Estamparados que, por ejemplo, yo cuando empezaba usaba personaje y me dijeron, aquí no se puede. Este no es el personaje. ¿A chingarte la persona? Sí. ¿Cómo era el personaje? Mira, era el Blue con rastas. Básicamente es el mismo pedo, pero con rastas. Pero sí me dijeron que no se podía usar eso. De hecho, mi primer chiste era eso. Soy el Blue con rastas, para los que no me conocen. Y pues para los que ya me conocen, pues soy el Blue, pero traigo rastas. Era el primer chiste, pero me dijeron que eso no se podía. Entonces, de ahí, pues me quito el personaje y empiezo a hacerlo ya sin personaje. Pero decían, pero que no se puede. De pronto veo que está, por ejemplo, Juanita Bipolar o Yuridia, que pues, evidentemente hacen un gran trabajo y están en personaje. Traen una peluca. Es que empezaron a hacer excepciones maricas de que de repente se entramparon, siento yo, de nuestras propias reglas tan puestas a lo pendejo. Explícame. Llega Freddy a la Ciudad de México y de repente se encuentran ante un comediante que tiene doble tempo o triple tempo en comparación a que en aquel entonces teníamos premisas muy largas. Teníamos medio tempo y de repente dices, este güey es más efectivo, está más chido, va a grabar Comedy Central, va. Pero traigo chistes que no son míos, chistes del dominio popular. Bueno, hacemos una excepción, ¿no? Y de repente nos tenemos que ir tragando todas las palabras para ir haciendo excepciones, porque tal y tal y tal nos conviene que entre, ¿no? Y entonces, de repente fue nuestras propias reglas, que yo creo que bien a bien, digo, este cabrón sabe más que yo, bien a bien si dijeras, ¿de dónde salieron las chingadas reglas? Yo creo que no habría claridad. ¿Quién las puso? Simón, dirías, ¿quién puso las reglas? ¿Quién puso las suyas? ¿Quién las puso? Yo, o sea, por ejemplo, que las pone la banda que le va mal, güey. Al chile, se los digo así, güey. O sea, por ejemplo, tú tomaste un taller, Chaparro, y te dijeron, el stand-up es esto y de aquí no te salgas. ¿Así fue? ¿Literal? ¿O sea, no, fue? Tal cual así no. Más bien, es que también pasa mucho, los comediantes nos juntamos mucho a hablar de comedia. Y creo que dentro de esa hablar y hablar y hablar, pues creo que más bien te vuelves como idealista, ¿no?
Te vuelves ahí como medio idealista del pedo de... Es que yo creo que la comedia tendría que ser así, ¿no? Yo creo que el stand-up tendría que ser así. ¿Sabes qué? Yo te voy a contar neta. Yo me subo a un open mic en Beer Hall. No, me subo a mi segundo open mic y traía un calzón de un caballito y saqué un caballito y no sé qué más. Me bajo y me prensan Talavera y secuaces y me dijeron, así está el pedo. Las reglas de esto es no props, no chistes, tienes que llamarte como te va. Así llegó. Tienes que ser pelón. ¿A qué no tienes barba? Y lentes. ¿Y a poco? Ay, se me cayó algo por aquí. Sí, pero... Cigarro. Pero, o sea, sí, sí, a mí sí me callaron así de a tira, de así está la situación, si quieres entrarle. ¿Qué? ¿No? ¿Y no se te hace una mamada, güey? ¿Ah? Vamos a comparar a la comedia con otras profesiones, güey. Simón. Ponerle reglas a la comedia, güey. Sí está. Claro. Sí, o sea, que... al payaso y al bufón le vas a poner reglas. O sea, esto es lo más estúpido. Lo primero que va a hacer es limpiarse el culo, sí, con ellas. Claro, por supuesto, por eso somos. Luego también... ¿Dónde está lo irreverente si tengo que seguir tus reglas, güey? Yo creo que era un poquito también como... Hay una palabra que se me olvida, que es pretencioso. Okay. Es decir, ¿sabes qué, güey? Hasta antes de estar tenso. Pretencioso es como presumido, como yo soy diferente a los demás. O sea, el comediante que cuenta chistes es naco, es viejo, es obsoleto. Tranquilo. No. O sea, y ser estandopero, o sea, me va a hacer el diferenciador. El diferenciador es que no hago todo lo que hacen los demás. Es como, por ejemplo, te hablaré de mi caso. A mí no me gustaba que me dejaran cómico. O sea, me hacía como pederativo en mi pendejez. Uh-huh. Va, porque el cómico para mí era el que salió, que se presenta en carpas, en plazas populares. Uh-huh. No, yo soy de bar, güey. Va, entonces yo creo porque que... soy más nice. No, exacto, soy comediante. Yo quiero entender que a los estandoperos les pasó ese rollo. No, comediante no, yo soy estandopero. Entonces, para pertenecer a este grupo, no voy a hacer lo que hacen fulano, mangano y la chingada, porque eso ya es obsoleto. Pero comadre, que salga uno nuevo, que se llamen los In Your Back Me Salvation, una uh-huh. nueva... escuela, ajá. Y que digan comedia vegana. No me digas estando, pero sí. Es naco ya. Soy esto. Claro. Para que mucha banda estando para ver si, ¡oh, hijo de su puta madre! O sea, ¿por qué me hace para un lado, no? Eso ya existía en mis tiempos. Nosotros lo inventamos. Nosotros fuimos los primeros elitistas. También pasó mucho que como que nos contrapunteaban un chingo con los comediantes de la vieja escuela, llamémoslo, de la vieja guardia, o sea, los que ya estaban, pues. Nos empezaron como a contrapuntear mucho, empezaron a ver muchos programas de esto de estandoperos contra comediantes. Sí, 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 sí. ¿No? Y como que era, ¿por qué es mejor tal o cual cosa? Y hubo como mucho esas rencillas y creo que también eso alimentaba el pedo de decir, no, contar chistes está mal y este tipo de comedia, guácala, lo que sea. Pero creo que ya empezamos a llegar a un consenso de, pues, ya a cada quien le gusta lo que le gusta. Ya. Claro. Que también, ¿sabes qué? Creo que lo que viene acá va bien está. Que ahorita ya no está clavado el pedo de las no libertades, ni de policías del stand-up, ni la chingada. O sea, ya hay un patio de juegos como muy libre. Uh-huh. Más pero grande. Además creo que ese otro momento generó cierto foco, cabrón. ¿No? O sea, como que la comedia llevaba otro camino y estaba medio en pausa y de repente hubo un foco de está sucediendo algo en la comedia nueva y viene un rollo fresco, culero, como sea, controversial. La gente estaba hablando de qué pedo con este movimiento y se da el nuevo camino de la comedia. Pero es que siempre pasa, güey. O sea, incluso, por ejemplo, con los gringos. Ajá. Cuando empiezan los primeros comediantes a decir groserías, la vieja guardia los puteaba. Sí, ñero, claro. Si no digas groserías, cabrón. ¿Qué te pasa al respecto? Y la nueva generación fue... Voy a decir groserías, o sea, pero en ningún momento dijeron, no se vale no decir groserías. ¿Me explico? O sea, voy a agregarle esto al movimiento, pero no voy a prohibir lo demás. Ajá. Era agregarle cosas a la comedia. Y eso es lo que hace que salgan nuevas corrientes de comedia. Claro. Cuando te sumas. Pero cuando dices, esto y esto no se puede, dices tú, ah, ya, chinga tu madre. O sea, al menos a mí ya no juego. ¿Y sabes qué es lo más culo del caso? Que los que van aprendiendo de estos comediantes con reglas... terminas trabajando para ellos y no para el público, güey. Sí. O sea, el público mejor no se rió, pero dicen, ¿sabes qué? Esta comadre, tu comedia, sí perteneces. Aunque para el público fuiste una basura, ¿no? Yo te lo pongo así. Y eso no es justo, güey. Los más respetados que... O sea, yo estoy diciendo ahorita. Pero cada que íbamos a la Ciudad de México,
y decías, bueno, ¿quién es así como que el más puro, el más respetado? Eran pura banda que le iba mal, güey. Okay. Y dices tú, o sea, ¿ese es el requisito? Sí, güey. Sí. Porque te decían, oye, fulano es muy bueno. Nada, por ejemplo, con Ricardo Pérez, güey, me acuerdo. Yo me acuerdo que dije, este güey está muy cagado. Sí, pero saca esa mamadita que hace como chicharra y eso no es stand-up. Yo decía, pues el güey está cagado. O sea, para mí fue como, a mí me hizo reír. Y ya, pero es más, yo la veía más como yo no puedo hacer eso de la madre esta que trae, no se vale. Es como si te dijera, vamos a darnos a putazos y tú eres una chingonería tirando patadas. Y te digo, pero no se vale patadas. Puro golpe. Y luego veo que eres una puta. Ay, pero qué chingona. Mamada los que dan patadas, ¿no? Pinches putos, eso no es puro. La extremidad más fuerte, ¿no? Del cuerpo. Sí, ¿no? Ay, así que chiste. No, va. Aquí se vale puros abrazos. También me ganó, ah, chica madre. Y tú no eres peleador. Sí. Porque a huevo quieres golpearme. Sí, a huevo me quieres pegar en la cara. Yo lo entiendo así. Yo no, cuando. No. Yo cuando fui a México la primera vez, estaba yo en un departamento con una argentina y había. No, no estamos hablando de eso, ¿no? Ah, no, ¿verdad? No. Había un kilo de cocaína en la mesa. Y me dijo, ¿sí o no, pinche gordo? Y yo dije, a la verga, pues. Yo venía a hacer stand-up, güey. Pues. ¿Quieres hacer comedia o no? Yo dije, ¿esto no es el Beer Hall? Bueno, sí, pero a las 5 de la mañana, ¿no? Sí. Hiciera. Porque veo a Macario ya sentado al fondo. Estaba Macario así con un cierre. Cuando fumaba. Desnudo. Sí, desnudo. No, es un agasajo. Yo, la verdad, digo, a mí me da mucho gusto. Sí, a la madre, todo va a caer bien mal. Yo te lo bueno, la mole. Yo lo sí, porque. Dice así. No la llevo. No, sí. Ya con los huevos. Franco, dile al señor Macario que si me manda un saludo, please. ¿Cómo se llama? Se llama Carlos Chávez. Carlos, vete a la verga, estamos hablando, cabrón. Dice, te mando $2 de Seattle, unos tacos y unos chescos. Ah. A la verga, güey. ¿Reflujo? Ahí viene, ahí va. En Puebla valen 150. Ahí está. A ver, güey. Le metí pollo, cigarrito. A ver, chingada. Un saludo a mi esposa. Me chingué una pinche. Te amo, mi amor. Cabrito. ¿Qué pasó, fijo? ¿Quién es? No, yo estoy mandando. Saludos, dice. Bueno, una turbochela para la mole. Pregunta para Sergio Mejorado en relación al programa de fútbol. Ah, que ya me ha dicho que si hablaba de fútbol. Sí, yo creo que sí. Gracias, no te los brinques, cabrón. ¿Es aquí? Ay, güey. Sí, perdón, es que eran un pinche chingo. Pinche mola. Eran un chingo. A ver, espérame, ya me perdí. Ustedes prosigan, ahorita sí. Me arranco yo, güey. ¿Estabas en México o en Argentina? No, que quería preguntarle también a Chaparro y a Luri que se los he dicho a otros comediantes, ¿cuál es el público más difícil que creen ustedes que han estado? O sea, porque mucha gente dice que es Monterrey, otros dicen que es Aguascalientes. El drogado, ese sí. Ese es el drogado. A la verga, pues, ¿dónde has hecho show, güey? Así. Tijuana están drogados, o sea, como drogado uno también. Yo creo que los norteños es público más difícil. Más difícil. Aguascalientes, ¿crees? No va. Sí. ¿Tú que eres de aquí? No. ¿Cuál es el? Pues mira. O también te va de la verga. Ay, no. No, fíjate. Soy aquí, aquí me va de la verga. No, es que como aquí me voy a la verga y me va a colmar en México. Digo, pues, entonces el público de Monterrey es difícil. No, sí, fíjate, o sea, sí considero que aquí son mucho más exigentes porque precisamente aquí están acostumbrados a que pues, se vale de todo y vienen payasos y vienen. Sí, te subes de stand-upero y sigue una banda. Vato, pues cuando estás con Marisol Vázquez que se pone a hacer show y te canta a un ladito, o cuando estás con Garrapatas que entran tocando. Show, güey, que te bajaba y no soy una señora. Sí, ¿quién, perdón? Gran show. ¡Ay, sí! Y luego te subes tú así con tu pinche micrófono y luego tu DJ. Desde Multimedios. ¡Amole! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Hiciste llorar a mi mujer. Así. A verga, güey. Y vienes de. Si vienes de que salió un imitador de Juan Gabriel, sí, que se le sentó las piernas. O este regalito con el saxofón, la trompeta y cantó la de Luis Miguel. Sí, entonces, ¿cómo le haces para llegar a ese nivel de aplausos cuando tú eres tú y el micro? Acaba de cantar precioso una señora o acaban de tocar música en vivo y. Es que al chile, ahí sí la neta es porque los monterreyanos son bien pendejos. Sí. Gracias. Te voy a decir qué hicimos los chilangos. Dijimos, no se vale el banda. Mi saxofón. No se vale el banda. Somos unos campeones, pues no somos pendejos. No, eso no. Eso no se vale. A mí sí me alucinaba como las películas estas de Van Damme. Que son como el inicio de las artes marciales mixtas. Que están todos contra todos. Sí, no, que había un luchador de sumo, y un africano, y un gringo, y un güey de taekwondo, y así.
A mí así me gustaba en Unicornio, en Meriquetengue. Hay también variedad, ¿no? Un sí. imitador, un payaso, un grupo, y tú, a la mar, o sea, es... Es como una sí, prueba. Sí, güey, sí, es un torneo de varios estilos, güey. Sí, y no le puedes decir al otro, oiga, bájale de huevos porque sigo yo. Es sí, da chingado. Me subo. Hasta le voy a alargar más, güey. O sea, pero, carnal, cálate la incongruencia de este lado de acá que presentábamos, y yo honestamente me sumo a que yo así lo defendía, de que tiene que ser estando puro, la neta, sí estaba yo en ese mundo. Somos como el paso adelante y el pedo futuro, y no estamos viendo que nuestros festivales, llámese Coachella, donde de repente tocan los Foo Fighters con los Tigres del Norte y no hay un pedo, ¿sabes? Sí, que son los como la vanguardia, la avanzada, y dices, ahí no hay pedo, pendejo. Ningún lado, güey. ¿Eh? Ningún lado hay pedo. No, ya no. O sea, es que... Bueno, pero cuando arranca algún, por ejemplo, con sí. el rock en español, yo creo que no pasó lo mismo que dijeran, no, esto no. es rock y esto no es rock. Yo creo que sí, ¿no? Claro, pero, güey, Café Tacuba, Caifanes, nada que ver. No, güey. Te voy a decir una, tengo la respuesta, ahí te va. Y me la sé chingón. A ver. Caifanes, cabrón, empieza a pegar con Mátenme porque me muero. Pero cuando la negra Tomasa es el chingadazo, mismo Caifanes dijo, olvidemos nuestro rollo del rock, esto se llama México. Aquí la banda consume cumbias. Güey, maná, güey. ¿Cómo? Maná. Tocaba... Maldita vecindad, Café Tacuba, cabrón, la frontera estaba... ¿Víctimas? Víctimas. Y quienes pero no le atoraron a tocar ritmos latinos, güey, no, murieron. Maná. Pasó lo mismo, cabrón. Sí, porque este señor está dando rock en español y tú mencionas a Maná, güey. Güey, yo llegué a ver esto donde estaba Maná y luego seguía Molotov, güey. Pero es que metían mucho ritmo latino, ¿no? Ese es el peor sí. que dices, que mal. Yo digo, la banda que no metió ritmos latinos, pinches grupazos, Coda, era una vergonería. Pero tocó rock. Les no le atoró una, a, sí. A cumbiar un rato. El Aragán, güey, siempre underground. Sí, pero ese pedo entre el rock en español y el pop o tampoco. Sí estaban peleados, ¿no? ¿Sí? Pues estaban peleados en teoría, pero güey. No, y el público también. O sea, canal, yo tenía 14 años y era, yo no escucho pop. Eso es de borregos. Esos putos, ¿no? Pero es de los mamada? Chidos sí. rockeros era Neón, güey. Y traían la de papareo. Hombres G. Hombres G, está súper popsote. Y sí, la banda rockera. De morro sí no te gustaba... Hombres G, ¿no? O sea, de morro sí. no... Yo era muy fan de Hombres G, cabrón. ¿Sí? ¿De morro? Yo me sabía todas sus rolas, la neta. Sí, güey, yo sí era muy... Yo de morro sí decía, no, Hombres G... Ah. Perdón, eran los ochentas. Pero sí, decía, mucho. Hombres G es para las niñas. Ok. Entonces, ¿qué escuchabas? Los niños escuchábamos... Cacaifanes. Okay. O Radio Futura. Soda Estéreo, ¿no? Era como... Soda o sea, Estéreo. Ser hombre era Soda Estéreo. Escuchábamos Locomía, dice. Bueno, cualquier banda argentina. Los niños sí. escuchábamos Flans. Los ochentas estaban imposibles. No, ya cuando veías un chavo que decía, yo escucho a Paloma San Basilio, decía sí, tú. Sí, a ver, es que sabes qué canal, a mí me tocó Hombres que de Sánchez, niño. Vamos a dividir la mesa, ya platiquen el capítulo. Es que digo, en mi tiempo así era, o sea, que escuchabas a... A Vicky Carr, te encanta la verga, güey. Sí, claro. Pues, y sí, Backstreet Boys. Claro. En Julio Iglesias. Yo escuchaba los Backstreet Boys, pero porque yo me quería coger una vieja. Ah, yo pensé que un Backstreet Boys. No. El amor le gusta a los Backstreet Boys y yo me aprendí a las rolas de los Backstreet Boys. Pero en el fondo, yo escuchaba a Cypress Hill y a... Ajá. Porque yo me acuerdo que mis conocidos así de la generación, los acá chingones de la escuela, no escuchaban... Backstreet Boys, por ejemplo, ¿no? Era como de putos. Sí. Entonces, si te gustaba, era como chitón, güey. ¿Cómo se llaman Big Band? Las bandas. Boy Band. Boy Band. Era de niñas. Ya ahorita ya nos estamos deconstruyendo musicalmente. Ya puedes escuchar a Rocío Dúrcal sin que nadie te diga sí, nada. Sí, nadie te puede decir nada. Pero todos lo vamos a pensar, pero nadie lo va a decir. Pero ya no me van a estar pero chingando. No, Rocío Dúrcal yo sí te diría, no sé, Rocío Dúrcal, no mames. La gata bajo la lluvia. No, no mames, güey. O sea, me dijeras Yuri, digo, chido. Pero aquí, ya... aquí sí le podemos pegar. Okay. Esta sí aguanta los putazos. Oye, pero a mí pero me quedó... sí, a ver, Rocío Dúrcal, bien a dueto con Juan Gabriel. Te la compro. Ok. Te hola, permito hola. Que escuches La Gata Bajo la Lluvia sin putearte, siempre y cuando no sea tu rola Pokémon. ¿No se hace? En el momento en que te sueltas y seré la gata. Ya cuando tú dices, baja, seré la gata. Cuando dices, baja los brazos, seré la gata. Es que bajo sí, la lluvia. Ahí valió madre. Y luego todavía haces, y maullaré por ti. Ahí sí ya. No, y ahí ya no puedo. Te digo que lo hagas solo en tu casa, con unos cigarros de esos delgaditos, un dildo y una Bacardí. A ver si no, si pasas la prueba de fuego. Bellis. Y Bellis. Si vas a la prueba de fuego, que no terminas con el dildo en el culo. Eres machín. Dijo, no me lo metí, güey, pero lo mordí.
Dos, tres besos sí se llevó el hijo de puta, güey. Le di dos, tres lambidas de gata. Gente, apóyenme, la gata bajo la lluvia. No, a mí sí me gusta la leona dormida de esta... De también, yo creo que es el himno gay, ¿no? La noche dormida. Sí, güey. La Lupita de Derecho. Noche, por tu amor. O de una, himno gay o de una morra muy, muy putita. O sea, que dice, despiértala a la leona y te voy a tragar hasta el... Que también es contraproducente, ¿no? ¿Por qué le voy a hacer, yo como mujer, por qué le voy a hacer caso a Lupita D'Alessio si lleva 5 divorcios, güey? Sí. O sea, se ve que no sabes una mierda de relaciones de pareja, güey. O sea, ¿por qué te voy a hacer caso, güey? Sí, güey. ¿Cómo hacerle caso a Polo Polo en consejos de pareja, güey? Sí, que lleva también lleva 6 divorcios. O sea, claramente no sabes estar casada. Perdón, no, no quería mencionarlo, pero la gente nos empezó a mandar cuánto cuestan las cosas en su ciudad. Sí. Y nos fuimos con la finta de que estaban donando esto. No, 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 pero me dio risa. Por ejemplo, Mario Manuel, 350 pesos, lo de los tacos de San Miguel Allende. Y tío Zico me manda, en Chetumal el taxi más caro sale 35 pesos. ¿El taxi? El taxi, güey. 35 pesos un viaje en taxi aquí es a 2 cuadras. No, no, es nomás subirte. ¿El banderazo en cuánto está? ¿Está en eso? 12, 14. 25 el banderazo. Va por treparte. Si ya te subiste, me debes 25 pesos. Que está muy barato, pero estamos hablando de tacos. O sea, le valió sí, madre. Sí, no, le valió madre a él, güey. Sí, cabrón. En Puebla. Sí, está, el kilo de huevo está en la mame, güey. Oye, no. Acá el frijol ser, sí se pasó de no chorizo. No quiero ser alarmista, pero mi carnal va por la revancha. No, ya, vale. Ya. No, no quiero ser esa clase de persona. No hay destapacaños, pero ahorita. ¿No tenemos destapacaños? ¿Cómo crees? Güey, hay una consola, hay equipo Bose ahí, hay un futbolito, hay un coreano dormido y no hay destapacaños, güey. Y sabes también que hay un baño tapado por tu culpa y vas a tapar otro, hijo de tu puta madre. Caga sobre tu caca, cabrón. No, no quiero hacer más cosas. Y ya me. Sí, ya le puse un nombre, se llama Roberto, la caca, ajá, de ahí, ajá. Y ya me dijo cosas, entonces yo quiero venir a hacer pipí acá. Okay. ¿Cómo se llama tu ladilla, güey? A ver si esa caca empuja la Germán. Germán, tienes una ladilla. Tengo una ladilla maestrada. Traigo al tiro, ¿cómo se llama Germán? La traigo al tiro. ¿Qué diferencia? Es que dije que era piojo púbico, ¿qué diferencia hay? Pues los piojos púbicos se llaman ladillas, ese es el nombre del piojo púbico. Pero es lo mismo, o sea, un piojo en cuanto viaja hacia el sur se convierte en ladilla. No. Es como persona, si vives en México o en Colombia cambias de mexicano a colombiano. Cambia de si piojo es el mismo, a ladilla. Chile. Depende de dónde vivas, cambia de nombre. O sea, que es piojo, que es ladilla. Sí, es okay. El piojo, que es ladilla. Okay, okay. Y si una ladilla se regresa para acá, ya vuelve a la ciudadanía. Ya vuelve a la ciudadanía. Y si se queda en el pecho tiene la doble ciudadanía. Pero, y ahora del culo, ¿cómo se llama? El peor es que los piojos lo acepten porque, carnal, vienes de una zona muy ñera. Vienes de la zona roja, ¿no? Vienes de la zona de tolerancia. O a lo mejor es al revés, si este es más de mundo. O sea, yo he visto cosas que ustedes no, güey. O sea, la ladilla ya cogió. Es cierto. El piojo, lo mucho, la han acariciado, güey. Oye, ¿y pasa lo mismo al revés de ladilla a piojo? ¿Cómo también, es? ¿Cómo? O sea, sí se puede que una ladilla se haya ido hacia el norte. Depende, digamos, de la visa, ¿no? Y depende de cómo está el tema del consulado en ese momento. Claro. Ya. Saludos a Isaac Pérez. Me quiero superar. Desde Puebla. Estoy cansado de vivir aquí hasta la verga. Quiero sentar cabeza. Bien, vamos, barras. Y ya los de las favelas viven en el culo. Son los jodidos. Esas no tienen nombre. O los borrachos, güey, que viven hasta el culo, güey. Saludos a Cristina Espinosa en Mexicali, a Eduardo García en Mexicali también, y hasta pone el nombre del negocio que tenemos que ir a visitar. Saludos a la señora Machorra de la izquierda, pone Miguel Acevedo. Saludos, Francisco Piña, desde Nueva York. El peor público de Macario, dice Macho Alfa, fue en El Paso, Texas. Lo pusieron antes de la banda en vivo con un público alcoholizado y aún así sacó el show. Saludos. Soy un guerrero, gente. Bien. Señor, yo soy mejorado, dice, yo soy Daniel García. Quiero un saludo, señor, soy mejorado, antes de que lo reclame la tierra. Saludos para Dani García, estamos, Dani, saludos. Alexis Orozco, Macario, me puse un boneless en la boquita de bebé para que cene tu mamá. Saludos. ¿Para que qué? Cene tu jefa. Para que cene tu mamá. Botané tu mamá. Cada vez que hice boquita de bebé me duele el pito. Sí, güey. Sí. La boquita de bebé. Es que no lo han vivido. Un día los voy a llevar a vivir la experiencia, amigos. No, échale la boquita de bebé. No, yo ya traigo, ya llego un momento, tengo la edad donde el pito mío es... Trátame con suavidad, güey. O sea, ya no aguanto un centón. Perdóname, Fernando Gómez pone un comentario interesante de lo que hablamos hace rato. A ver. En la serie de Seinfeld, cuando le preguntaban a qué se dedicaba, él decía, soy comediante.
no era mamador ni decía estandopero. Tiene razón, ¿eh? Sí, es verdad. Es que yo creo ni siquiera en Estados Unidos alguien dice soy estandopero. No. No, no. Bueno, pero... sí he escuchado... Yo he escuchado stand-up comedian. Pero como soy stand-up comedian. Y apenas ahorita, ¿eh? Y es nuevillo, estarás. Sí, es nuevo. Pero porque se puso muy de moda plataformas como Netflix, que sube especiales, que dicen ahí especiales de stand-up. No dicen comedy show. Sí, claro. Como antes. ¿Qué pasa? Yo quiero entender que este movimiento estuvo bien cabrón. Ortiz de Pinedo, a todos los comediantes de la vieja guardia, vieja escuela, ¿cómo se llama? Televisa les da un espacio bien cabrón. Sí, no, y les dio escuelita. ¿Mándeme? Les dio escuelita. Sí. Pero antes tenía Ritmo de la Noche, los comediantes, o sea, era un espacio para comediantes. Dice Emilio Escárraga, Jan, esta madre ya, búsquenle porque ya no vamos a aportar la comedia en México. Ya es cuando se abren los espacios de Comedy Central y de Están Parados. Con este nuevo concepto de stand-up. Tú estuviste en Están Parados, ¿verdad? En Están Parados, sí. ¿Cuándo estuviste? ¿Cuándo estuvo quién? ¿Estuvo Franco o no? No, la primera vez estaba... Me parece que estaba Macario. Alex Salas. Ah, chinga. O sea, ya después de que se... Como para de la segunda temporada Están Parados, ¿no? Como a la tercera. Creo que era tercera, era tercera. Sí, y... Ay, no me acuerdo quién más estuvo esa temporada. Estuve esa y otra vez más adelante, porque también no me acuerdo con quién, creo que estaba Cisco. No, creo que tú también estuviste esa vez, las dos. ¿Cisco lo hacía en español? Sí. Nice. ¿Por qué? ¿Dónde es? ¿Estados Unidos? ¿En México americano? Órale. Oye, ¿tú estuviste en la primera temporada? No creo, yo creo que fui a la segunda. ¿Quién estuvo en la primera? Nunca supe. Os. ¿Con Curiel, no? Sí. Sí, con Curiel. A lo mejor Sofía, O'Farrill. No sé, güey. Y es que, de hecho, iba a preguntar cómo era el tema para entrar. Porque yo tuve la fortuna de ser recomendado. O sea, Adal le dijo a su hermano, recomiendo en comediantes, ah, pues ahí te van tres. O sea, no nos pidieron audición ni nada. Creo que tienes que mandar un video. Al principio era así de a dedazo y luego ya cuando se fue como ampliando ya hacían casting y demás. Pero la primera era, te hablaban, te toca grabar tal día. ¿Puedes, Simón? Si era de dedazo, en Están Parados. Sí. Era de adedazo al principio. Hacía Comedy Central también, ¿no? Al principio Comedy Central era de adedazo. ¿Sabes quién era el encargado de definir quién se iba a Comedy Central? ¿Quién? Tuti Mendoza. ¿El Tuti? No mames. ¿Iba a Comedy Central con el Tuti? ¿Quién es? Era de los que tenían voto. Pues porque tenía un bar de comedia donde se presentaban ahí, güey. O sea, te puede decir a quién le va chido con el público. Y ustedes tres que son de la escena chilanga, güey. ¿Es cierta esta leyenda urbana que el comediante decía... Es cierta. Espérate, no. Que el comediante chilango decía, voy a ir a Están Parados, voy a ir a Comedy Central. Sí. A Comedy Central llevo mi material bueno y a Están Parados voy a probar material. Casi ya. Ahí te va, Ñero. A Chile. Están Parados, no me va a dejar mentir el caballero, lo tomamos de a open mic de tan pendejos que están. No mames. ¿Cierto o falso? ¿Y por qué, güey? Porque nos valía madres, porque pero pensábamos que... Primero no fue Están Parados. Sí. No, primero fue Comedy Central. ¿Sí? Sí. Comedy Central. Sí, primero fue Comedy Central. Luego entra Están Parados. Y lo que pasa es que Están Parados, pues más bien quería meter y meter y meter y meter. Pero era ir con Adal. O sea, sí, pero también estás hablando de que tiene jalaplausos. Entonces ahí se resulta un poquito más fácil hacer el trabajo de cierta manera. No, es que más bien puedes también no meter el chiste más chido y como quiera te lo van. O sea, en un año te hablaban tres veces. O sea, en los dos, güey. ¿Cómo? En Comedy Central había un güey diciendo, raza, nos pasan de chorizo, ríanse. Sí, pero no dices, estaba yo llegando al hotel y todos aplaudiéndote. Okay. Era el canto de las sirenas, carnal. Tú llegabas a las grabaciones de Comedy Central y había meseros, un lugar mamoncísimo, mucho escenario. Mucho glamour, ¿no? Mucho glamour. Era una fiestota. Están Parados se grababa cada semana y estabas en un... Y era la XCW. Era la XCW y nosotros en la pendeja creíamos, no, pues estamos yendo como algo ñerote. Ya, sonaba y esto más es lo in, güey. Claro, cabrón. Ya te entendí. Claro, es como... Como te arreglas para ir al lugar nice, pero pero al lugar común y corriente, pues vas pijama, así, güey. ¿No? O sea, sí, o sea, la... vas en pijama, te vale madres, cabrón, ¿no? La primera vez que te llamaban sí era así como, ah, la verga, ya cuando te llamaron por la quinta y era así como, Y es que de repente era... ¿A qué voy? Era un pedo, cabrón, de tienes que estar escribiendo estábamos material chavos, nuevo a cada fácil rato. Entonces dices, bueno, mejor aguanto mis chistecitos para estos ñeros
¿no? Y estos güeyes, lo que putas caiga, cabrón. Fíjate, qué horror tener que escribir 11 minutos tres veces al año, güey. ¿De dónde te sale la cabeza, güey? Es muchísimo. O sea, te estás burlando del chilango. Si son huevonzones para escribir, güey. Si son huevonzones. Un poquito, un poquito. Momento. La neta, sí. Pues somos comediantes para no... Tú eres el único pendejo que quiere trabajar, cabrón. Somos comediantes para no trabajar, güey. No mames. No, bueno, tú y también... en aquel entonces también llevábamos menos tiempo. Sí, a huevo. Pues es que todo era nuevo, ¿no? Creo que conforme vas... agarrando callo, vas escribiendo más fácil también, sí. ¿No? O sea, yo creo que tus años más productivos son ahorita que estás ya con más callo y que ya tienes... Sí, no, ya te vuelves más puro, güey. El Franco del primer año era piratísimo. ¿Fuera de mamada? No, el Amole del primer año era... pues él vendía cerveza, güey. O sea, tenía un depo, güey. Era un hombre... ¿Eso es comedia? No. Ah, ¿de qué estamos hablando? No, de la comedia del primer año. No, mi primer año de comedia era otro pedo. O sea, yo así iba y... Pero tú sí no pirateabas. Sí, yo, claro. O sea, yo traje el primer año todo lo de Mike Salazar. No mames. Pero no me cansaba en la rutina de la... No salió de la... Lo dejaste porque te cansaba. Me cansaba. Y luego empecé a salir en día Yuridia y sí me veía muy mal vestido de... me decían Coco y la chingada. Y ya, y luego me copié la de Franco y ya, ahorita traigo todo lo de escocés. No, pero a mí me tocaba, yo sí veía mucho, pues que a Zagar, a Polo Polo, también veía a Franco, y veía, me gustaba mucho en México, veía mucho a este, ¿cómo se llama? El que está así, que trae los ojos y que tiene una guitarra, que va caminando. ¿José Feliciano? Sí. Y él no me veía caminando. A mí. Y él no me veía a mí, güey. No, en México me gustaba O'Farrill. Pues O'Farrill, la primera vez que vino O'Farrill fue aquí a un bar de cerveza en Revolución. Lo trajo Adrián Marcelo. No mames. La primera vez. Yo traje a Curiel la primera vez. ¿A Gon? O de las primeras veces a Monterrey. ¿A dónde? A Merquetengue. Y fue por, no sé, lo saqué por Twitter. Y luego como que dijo... Es que Curiel fue el primer comediante como que con Twitter. Ahorita les cuento, ¿no? Twitter, perdón. Disculpa. No, prosigue. Es que me clavé en eso. Que sí, era Twitter Star, que le decían. Twitter Star. O sea, tenía muchos seguidores. Era el único que tenía 100,000 seguidores. Todos los demás teníamos 1,000, 2,000. Y este güey, 100,000. Dices, no mames. Pero ya trabajaba con Ramón, si no, ¿no? No, pero según yo, porque sí ponía cosas cagadas, ¿no? Acá de oficinista. Sí, o sea, él antes de entrarle al stand-up y todo, ya tenía... ¿Pero no hacía videos para YouTube? No, según yo era puro Twitter. Okay. Twitter y Vine. Después fue Vine. O sea, pero primero... Fue Twitter. Se hizo famoso por... Es más, hacía un chingo de Vines con este Alex Fernández, güey. Sí. Uh-huh. Pero en todos los Vines de Gon salía Alex Fernández. Ya. Yeah. Uh-huh. Sí. Hace 10 años. Menos. 5 o 6 años, ¿no? 10. No puede ser. No, 10 no. Es demasiado. No, porque hace 10 años. Porque de... Alex Fernández no lleva 10 años. Sí, lleva. Pero el Vine es antiguo, ¿no? Ya te putearon todas. O sea, el Vine no es tan reciente, ¿no? 2013 es el Vine. Pues ya mero van a ser 10 años, güey. Sí. ¿Desapareció en 2013? 2014, me estás jodiendo. No. No puede ser que haya desaparecido en 2014. Digo, yo le creo porque no tengo ni puta idea. O sea, del Vine, ¿a dónde se fueron? ¿A Twitter o a Instagram? Ah, lo compró Twitter, ¿no? No, pero vaya, o sea, la gente que usó la plataforma de Vine... Se fue a Instagram. A la mierda. Instagram. Snapchat. A la mierda. Se fueron a la mierda. Varios se fueron a la mierda. Lily Pons se casó y decía... No, pero... yo sí hacía Vines, pero no me... Es que era muy poquito tiempo, eran 10 segundos. 6 segundos. ¡Vaya! De la verga, así los tenías que hacer, ¿no? Como había banda talentosa. Y era, pues, editaban bien cabrón. Y había unos güeyes que hacían unas cosas así muy chingonas, güey. Pues ahí salió la Lily Pons, Ángel Faith de Pons, es Lily Pons, una Lele. Y había un moreno que era muy bueno en Vine que salió en películas ya después. ¿Cómo se llamaba? Denzel Washington. No. Mike. No sé, güey. Will Smith. Terry Crews. King Cobra. Eddie Murphy. Eddie Murphy. En inglés. Dave Chappelle. Sí, habla inglés. No, era Kevin Hart, era otro güey. Michael Jordan. Chris Rock. Snoop Dogg. LeBron James.
más chaparrito que negro. ¿De qué estás hablando, Willis? No, 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 era un negro. Bob Marley. Lupe Esparza, sí, hermano. No, Esparza. Más Juan Rodríguez. Bueno, Dani Sosa. Salió de Vine. Hizo más y también, o sea, el Loboski, ¿no? Ah, pues el Slobo, güey. El Slobo también. El Slobo fue de Vine. ¿Este chavo Mario Aguilar también es de Vine o no? ¿O ya es más Mario de... Aguilar? Creo que sí, Mario Aguilar. Kim Batch. Ah, ¿cómo no? Oye, salió la de Batman. No, ese es Kim Basinger. Kim Basinger, Kim Basinger. Saludos para Adán Rodríguez y su mamá que se llama Anselma. Vete a la vez. ¿Chema? Anselma. ¿Por qué te ríes? ¿Tú es que se llama Anselma, pendejo? Ay, güey. ¿Nunca te has cogido una Anselma? No. ¿Es de California la que tú dices? ¿Cuál es? A lo mejor es ella, ¿eh? Pues estás ¿qué es lo más raro, qué es lo más raro que te has cogido en nombre tú? ¿Cómo? ¿Qué es lo más raro que te has cogido en el nombre de la persona? En nombre. Ah, ¿de qué? ¿Cómo se la llama? La flema. Se llamaba la flema en Acapulco. ¿La flema? Sí. Era su nombre, no era apodo. Era su nombre, no era apodo. Se llamaba la flema. ¿Qué era ella? Pues una chica, cabrón. Era tragafuegos. Era una chica de hogar. De hogar riatas. Que sabía hacer gárgaras. Oye, era una chica de hogar, riatas. No. De hogar riatas. De hogar riatas. Porque era muy pegajosa. Hogar riatas. Saludos a la flema. Si me estás viendo, te recuerdo, te extraño, flema. Flema, nunca la te he olvidado. Flema, güey. Flema nunca te puede pasar. Turbomenopausia para Checo Mejorado, Abraham Carrasco. Azael, saludos a Macario. Turbococa para Maca. Ah, bueno. ¿Y cuándo vas a Durango? Azael, chinga tu madre, chinga tu puta madre. Y saludos para Turbo, Mario Alberto, Herbel Cruz Azul, arriba. Turboporro para el Chaparro, ¿no? ¿Turbo qué? Turboporro. ¿Cómo pagamos todo eso? Se están mandando, pidiendo. Ahorita nos dicen si ya se juntó lo de una turbochela y se tienen que tomar. Ya les debemos turbo. ¿Cuánto es lo de una $40 pesos, güey. $50. Turbochela. Tiene que llegar a $50 para que... Para que te tomes una cerveza o un chotito de tequila. Ya. O sea, imagínate, Chaparro, que te pagaran por pistear. Ahorita el Chaparro se me va a poner a llorar de tristeza. Se puede hacer. ¿Saqué de plátano o de zanahoria? Plátano. Zanahoria. Plátano. ¿Cuál trae pasas? Ese. ¿Es? Yo no compro. Este. Yo no. El de plátano, por favor. ¿Porque las prefieres o porque prefieres evitarlas? No, pues porque dije, pues, sonaba chido. ¿Pero de plátano? Sí, por favor. De plátano, por favor. Muchas gracias, Eva. Yo quería pasas, pero trae zanahoria. Y es como comer vegetales, güey. Sí. Yo, en el chile, no. Sí soy muy elitista, güey. Tienes una política estricta, sí, contra la verdura ni en pastel, güey. Okay. Sí, güey. Oye, ¿estas de qué son? Estas son buenas, ¿eh? Son como, es una salsa como asiática, que ya. La neta me la inventé hace rato que fui a comprar las ¿es cosas. ¿Es agridulce? Sí, es como agridulce, pero trae muchas cosas, trae como... O sea, trae chile, todo lo que me sobró se lo metí en una licuada con salsa valentina. Qué capirotada de salsa, ¿verdad? Me va a comer los... Pero está chida, ¿no? Güey, tú eres muy bueno, cabrón. ¿Qué es esto, hey, cabrón? No, pues está chido. No, mi vieja ya está preocupada porque le digo, el Paul cocina sabroso. Y tiene buen culo. Están algo, güey, o sea... No, sí se pasa de ver este, güey. Era más que se rasure, dijo su pinche madre. A lo las mejor... piernas, sí. Pues nada más el fundillo, compadre, porque luego... Ya te quedó. ¿La llave todo o qué? De hecho, te hago una hielera, güey. Te tengo que regresar. Ah, la hielera. Sí, bueno, ahí está, fuera de la casa. Ahí está, fuera de la casa. Ya se la llevó el de la basura y mi vieja la voy a tirar. No, pero en Navidad este cabrón me llevó unos pinches brontosaurios. No te mames, me los trae todos. Y también la carne. Y mi papá, no puedo comer eso, me vale verga, ¿qué lo voy a pedir? Yo sí le tengo una queja al chef. ¿Qué te dice? De mi cena navideña, Gaby le pidió cuernitos. Uh-huh. Ah, ya. Dijo, claro que sí, ¿cuánta gente van a ser? Uh-huh. 24. Y trajo 24 cuernitos. Güey, pero en mi defensa, era un cuerno grande, no era un cuernito. No seas mentiroso, güey. Era cuerno normal. Era cuerno normal. Era de una vaca, ¿no? No, un cuerno así, güey. No. Y 24 personas. No puedes discutir. Y le habla a Gaby para que... No puedes discutir. No era chiquitito. No era el de era un cuernito. Valía verga si era chiquitito. O sea, Paul, tenías que traer más. De hecho, hasta la gente en las mesas se rifó los cuernos, güey. O sea, uno de cada tres güeyes se no. Bueno, pero estaban buenos. No sé, a mí, yo soy de los que no le tocó un cuernito. No mames. Se lo doné a mis hijos porque papá. Hermano. No, el otro día fui por cuernos. Ah, ok. Compré. Bueno, pero me reivindiqué en año nuevo. Carnal, trajo 122, güey. Éramos 10 y éramos 5 personas. Y el 2 de enero los tiramos. ¿Cuál es tu problema, güey? La comida de este güey es maná, güey. Estoy viviendo ahorita una experiencia muy sagrada.
Yo sé que cuando me muera voy a entrar al cielo y va a aparecer este cabrón. Yo voy a estar monchoso y va a llegar él con esto. Si este cabrón te da 24 cuernitos, 24 es los que Dios sabe que es lo que te da lo que necesitas, no, lo que lo quieres. Que quieres, no mames, cabrón. Es sagrado, esto no es de ser humano, güey. ¿Qué es? Bueno, también toma en cuenta que estás pachaco, güey. Sí, estamos monchosos, pero es... ¿Qué momento, cabrón? Paul, te voy a decir algo, carnal. Dios te dio un don para que le des fotos a la banda con monchis. Ese don, respétalo. Honralo. Dios te dijo que 24 personas son 24 cornitos. Claro, carnal. Él es un ser sagrado, mole. Honestamente, lo estoy diciendo en serio. Dios lo mandó a tener una misión chida, cabrón. Dale de comer a los marihuanos. Dale de comer al marihuano. Güey, estás viviendo un momento sagrado. O sea, neta, de honestidad. Chaparrito, de honestidad. Está muy bueno. Estamos viviendo un momento experiencia. No nos entienden estos infieles. No saben la sagradez. Estos maricas. Estos maricas. Paul, ven, te quiero mamar la verga. No, ven acá. Rachel. Tengo que mamar la verga, hermano, no mames. Dice Rachel, ay no, lo. Rachel, ¿quieres saber qué es la verdadera vida? Tienes que ver a Macario. Tienes que ver a Macario. Pero tengo que llegar a casa. No, cocinas muy chido, compadre. Y ahorita, no lo tomen a mal, chicas, pero... Ya quisieran. Hay muchas mujeres que quisieran. Bueno, mi mujer seguro me está viendo y estamos a dieta, perdón, mi amor. No, pero vienes a Monterrey, Estás trabajando, güey. Trabajando. Tu mujer tiene que entender que estás chambeando, güey. Estás chambeando. Y además también que sea justa. Ella que se ponga a dieta, pues si paró un hijo ella es la que tiene que volver a estar flaca. No lo escuches al señor. No lo escuches al señor. ¿Tú qué, güey? Tú eres hermosa. Oye, pero tú... Tú para ti... Es una bendición que una persona que alimente al marihuano. De esta forma. No, que alimente X, no, eso hay mucho, cabrón. Uh-huh. No, pero de esta forma, güey. ¿Qué le tocó? Sepa la verga. Es maná con. Con caimanes. Con se está semen de un ángel, cabrón. Se está chingando una alita con nieve. No se ha dado cuenta. Con ranch. Conjuntó la nieve con el blue cheese, güey. Gracias, Dios, por tanto. Saludos a Cris Polanco hasta República Dominicana. Saludos a la mamá de Macario. A Arepas de allá. Y a José Medrano y a Nacaren. Un saludo. ¿De Arepas? ¿Había República Dominicana? No. De Colombia y Venezuela. República Dominicana, güey, tienen una botanita que son como rodajas de plátano aplastadas. Uh-huh. Y luego hay una versión que están como resecas, como deshidratadas. Uh-huh. Y hay otra que están fritas, pero vienen en bolsitas como tipo de Doritos y ese pedo. Ajá. Qué rico. Tan chidos. Platanitos fritos. O como sea, tostones. Ajá. En Veracruz también existen. Sí, en Veracruz también, en bolsitas tostos. Así, o sea... Y paquetado. Es con sal, ¿no? Sí, de hecho, como fuera, aquí en el mercado hay. Ok, es que yo nunca había visto que en la tienda vendieran algo así, ¿me entiendes? Ah, bueno, si es algo un poquito más como... O sea, no es tan popular acá, ya, pero sí existe. Ajá. Okay, de hecho, también aquí los hacen enchilados. O sea, el platanito así como deshidratado, doradito. ¿Por qué dijiste así, hijo? Dijiste el platanito. Pues así. Platanito. Así está chiquito, ¿no? No, ya me agüitaste, güey. O sea, si esto es un platanito, ¿yo qué estoy haciendo? Paul, no me das explicaciones. Tú eres perfecto. Tú solo eres hermoso, güey. No explicas gracias, nada. Macario, gracias. Acércate para chuparte la verga. No mames, cabrón. Qué rico, ¿eh? Mm. Platanutres, dice que se llaman. Ok. Patacones. Me asusté con el tren. En Ecuador esa botana se llama chifle. Uh-huh. Tienes que comer chontaduro cuando vengas a Cali. Juan Gabriel, no te quiero romper el corazón. Sí comí chontaduro y yo estaba muy apenado porque el taxista que nos llevó del aeropuerto al hotel me dijo, tienes que probar los chontaduros. Y yo sí. ¿Qué cabrón, es chontaduro? Son como nísperos, así unas pelotitas chiquitas. No sé qué son nísperos. ¿Qué es nísperos? O sea, son frutitas. Sí, como coquitos. ¿Ok? Uh-huh. ¿Cocos, pero así peluditos? ¿O? Ajá, pero vaya, o sea, ya vienen pelados. Uh-huh. Uh-huh. Pero les echan miel y sal. Ah, okay. Los chontaduros, claro. Sí, claro. Y yo los probé y dije, ay, cabrón, o sea, no me gustaron. Y él me los compró, o sea, así de corazón. Entonces sí les tuve, me comí como unos 4 o 5 y estaba yo, ay, hijo de su pinche madre. ¿Cómo a qué saben? Panocha, güey. No sabría, como papaya.
Ok. Pero seca. Él te dijo, es lo más verga de aquí. ¿De dónde dijo, es? Es lo tradicional. ¿Ve? Tenemos turbochela de Macario. ¡Woo! Vámonos. ¿Qué tengo que hacer? Tomarte una turbochela. No era turbotoque. Turbochela, pero yo lo hago. No sé qué es una turbochela. O sea, tomarte una chela muy rápido. El culo, ajá. Cortar, va, cartucho. Va. Y a ver hasta dónde te lleva. Te ponemos de cabeza y te la bebes al revés. Va, va, va. Mira, la mole te va sobre, a dirigir. Va, va, va. Ah, fue Gustavo Murueta el que te mandó el donativo. Muchas gracias, carnal. Tienen bueno. que probar el encebollado en Ecuador. ¿Lo hago ya? La última vez que tuve una de esas en mis manos hubo muchos pedos. Yo no sé. ¿Eso de qué habla este pendejo? ¿De qué hablas? Está pendejo, la de ver los hijos. Pinche viejo drogadicto. Fueron 10 años de... La última vez hubo muchos pedos. Ay, qué recuerdos. Ay, miren, me estoy portando mal. Bien. Qué grosero. Tómatelo eres. Así, abres y le abres de aquí. Pon la boquita de bebé. La boquita. Sí, dale. Ahí va. Chúpale. Bien. Va, bien lo que vaya. Vergas, güey. Siento más. Siento más que no. Siento que si te tomas una turbochela y nadie te echa porras. Siento que Macario va a tomar. Si mal, ¿no? Y sí. va a recordar su alcoholismo y va a empezar a ver Vietnam. Din, din. Pues ahorita ya empezó. Ya valió verga. Su esposa, a ver. Ah, la verga. No, me volverá a pegar. Así imágenes de Macaro meado. Eso fue ayer. Ah. ¡Otra! Creo que no, acá no está padre. Es que ya no lo mismo. Venga, ah, espérame, espérame, se está cayendo. Sí, pues es que si la tiras, pendejo, y la dejas así. Eso. ¿Qué era la que, perdón? Que Macario no era padrino de doble A. ¿De qué? Doble A. Ya lo corrieron. Era del verbo hace mucho que no va. Sí te, sí te llegaste por unas pedototas. Gracias, Paul. Oye, ¿está? No, pues... No, para no sé para qué es. Es para vomitar esa. Sí, es para vomitar. Es de valero. Ah, ok. O sea, sí, ¿en serio? Es de valero, hace para vomitar. Caca y vomita ahí. Pero ¿de para esta, es, está en su casa porque no hay agua. A ver si puedes tapar esa. O sea, ¿vomita seguido o porque ya...? Es muy fácil para ella vomitar. Ya. Con que le hagas... Le dan ganas de vomitar. Ya, qué pues padre. Cuando toma, dice, me van a dar ganas de vomitar, le compraron una cubetita, o sea, tiene, decorada. Es bulimia, pero con Alzheimer. Sí, se le olvida vomitar. Es bulimia selectiva. Sí, pero ella tiene un pedo en su cuerpo de que vomita, pero se quedan los nutrientes adentro. Todo lo bueno se sale. Y los carbohidratos y el nutriente se va, el carbohidrato se queda. Los nutrientes se salen. No, un saludo para... Saludo para Ana. Para doña Ana Valero. Eres culé, güey. No, no, para nada. Oye, te quería preguntar, por ejemplo, hablando de la, ¿alguna vez tuvieron algún problema de adicciones? Fíjate si fichas preguntas que me voy armando, los estudié, ¿eh? O sea, le estás preguntando a Macario que si tuvieron. Macario, obviamente. Que si tuvo. Que si tuvieron o si estamos en pedos. ¿Tú alguna vez tuviste pedos de adicciones? No, de adicciones no, tuve problemas con la autoridad. Pero, ¿qué pedos tuviste? Pues de detenido, güey. ¿Qué, pero qué hiciste? ¿Pero por qué? Qué, por mira, qué te llegando aquí a Monterrey, me fui a Soriana, güey. Y en la entrada me agarraron unos policías ahí de la regia. ¿Pero creo? ¿Por qué, güey? O sea, pues, robo hormiga. Te vieron y, o sea... Supusieron que tal vez yo podía traer marihuana conmigo. Uh-huh. Es, lo cual me parece una falta de respeto. Porque, o sea, a mí se me hace muy... Atinaron. ¿What? O sea, sí, pero no traía para todos, güey. ¿Traías marihuana contigo en ese momento? Sí. Okay. Pero no para todos. Pero no para todos. Entonces, me apené mucho. ¿Adentro de Soriana? Iba a entrar a Soriana, güey. Dice, pero en mi carro. Iba por frutería, güey, joder. Ahí me detuvieron. Entonces yo le dije, necesito que me traigan tránsito porque aquí adentro estoy con el carro. Oye, ¿estuviste en el bote? Uy, ya rato, güey, como 2 horas. ¿2 horas? Ah, sí, güey. Sí, estuvo tranquilo. O sea, ¿hace 2 horas estuviste en la cárcel? Antes de venir para acá. ¿O estuviste? ¿Dos horas en la cárcel? No, ¿cómo? ¿Dos horas en la cárcel? Como unas cuatro.
No, güey, lo cuenta ya, como... Ya lo cuenta con... Tuve problemas con la autoridad. Tuve problemas con la autoridad. Estuve en eso, no es mal pedo, pero me estás diciendo tuve problemas con la autoridad. Güey, yo estuve detenido 6 horas, güey. Carnal. Claro, pero me preguntaron que sí con las adicciones tuve problemas. No, no, tuve problemas con eso, güey. Blue. Empezaste diciendo tuve problemas con la autoridad, carnal. Claro. Carnal, estuviste. Esperábamos un apuñalado al menos, güey. Sí, pero con las adicciones no tuve problemas, carnal. Claro. Con esas me llevo a toda madre. Oye, sí, pero. Pero tampoco con la autoridad, no, 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 tampoco me la pasé tan chido, wey. No, no vale. Si pero, ¿qué pasó, güey? O sea, ¿estabas fumando adentro del Soriana o por qué te detuvieron? ¿Por sus huevos? Por la pinta, sí. ¿Qué ojetes? Bueno, tú también te esfuerzas en que la gente vea que eres marihuano, güey. O sea, no, no, te vas poniendo adornos diciendo a ver con qué más se darán cuenta. No, pero sí, deben de ser de volada. Digo, sí pareces alguien que sería capaz de fumar marihuana. Vamos a dejarlo así en lo más light posible. Sí. No que la vendas ni que la trafiques, pero dices... Que sería capaz. Wey, ese güey sabe a qué sabe. Sabe armar un churro. Sí. Perdóname, güey, pero es el caso de los que decimos del chile, no mamen, cabrón. ¿Qué? De pinches escuincles idiotas diciendo tuve pedos con la autoridad. Hubieras vestido así en los 70s, hijo de la chingada. Me hubieras madreado un día así. Pues hubiera estado bien, cabrón, güey, porque no había nacido después de empezar. No, pero yo estoy con Ludiberto porque, por ejemplo, yo sufría de que iba a los buffets. Ajá. Y me cobraban el doble, pero por mi físico creían, ajá, que me iba a comer todo, güey. Y yo le digo, güey, no porque esté gordo, me voy a chingar todo, güey. Y te chingaste todo. Pero te lo chingaste. Sí, güey. Sí, derecho. Sí, yo era de los que, yo era el que echaba sal al refresco porque pensaba que hacía que se me asentara la comida. Mira. Sí. Josefino's Pizza me dio muchos años, güey. Vato, en Cirlón un día detuvieron a una pareja, los corrieron. Porque iban a vomitar al baño, güey. Uh-huh. No, ¿neta? Sí, güey, los pero dos así gordos, mal que pedo. No se puede, güey. En ningún lugar, pero sí fue como, no mamen. Pero si no dices, te la pelas. Pues lo sacaron. Yo duraba horas. Es que no, vieron los de los buffets y dijeron, no, eso no se vale, güey. Es que de entrada, ser gordo en los puristas. Sí. Hasta decir, los puristas del buffet. Los puristas de los buffets. Los puristas del buffet dijeron, no, eso no se vale. Sí, los puristas, güey. Pero, o sea, ya de por sí sí entra un... Porque no era gorditos. O sea, era gordo, gordo. Ya gordo. Mórbido. Sí, mórbidos. Uh-huh. Sí, el villano, dices tú. No, es mórbido. Creo que no, la mórbido. Palabra con G ya está... No sé, pues. ¿Gelatina? ¿Cómo? Nada, sí se puede. Guerra. Felipe. No, todavía se puede decir gordos. Sí. No es... Marranotes. No. Así cerdotes. Cerdos. Cerdotados. Pinches rinocerontes, güey. Tragando en una mesa. Hipopotamesco el perro. Ok. Y en un buffet. Bien puto, no, en un buffet llama la atención, güey. Okay. O sea, haces chistes. Sí. Si los ves ir a servirse y dices, puta, apúrate porque ya no va a haber nada. O sea, haces chistes a huevo. Sí, güey, sí. Claro. Gente que azota el plato. ¡Ah, no mames! No, o sea, güey, lo hacen un chingo. Lo digo a que no, ¿qué dices? Ya llegaron los profesionales. He escuchado todos los chistes de gordos en un buffet, güey. O sea, claro que lo hacen. Pero que aparte vomiten para seguir comiendo. No, ya, sí, ya es muy, no mames, el estereotipo, ¿no? O sea. Ahí sí me ganaron que me guardaba alitas en las bolsas, pero. Señor, su chaqueta blanca trae naranja al lado de la. ¿Sabes qué? Creo que es deporte extremo así de rudos. Ir a un buffet, ah, e ir a cagar en el baño del buffet, pero sin y ponerle no papel en el. Y no comer. Pero sin ponerle papel en el asientito, sí, cabrón. El baño de buffet. ¡Extremo! Ese es deporte extremo, cabrón. Sí, está cabrón. No, yo sí me. No vomitaba, pero sí. Había una técnica de al refresco para que no te. Ahí te dan mucho refresco para que te llenes. Le eches sal al refresco y hace que se baje. ¿Ah, sí? Dicen, a mí porque nunca vomitas. No, porque no vomites y ya yo comía más pizza. Pero era un niño, güey. Ahorita me como dos bueno. Y el reflujo todo. ¿Cómo? Sí, todo el reflujo. ¿Qué pasaba si ganabas en los go-karts en el Josefino? Te daban un buffet gratis. Ok. O una bola de vergazos. O sea, había dos. Ok. ¿Tú podías escoger? Sí. Yo siempre escogí el buffet. No faltaba el mamón. No, faltaba a mí no vas a regalar nada, güey. Sí, a mí me traen unos putazos aquí afuera. No, pero... Bueno, pues sí, madreado no te ves. Nada, nunca te golpearon, güey, nunca te golpearon. Si golpeado no te ves. Yo estoy a favor de Blue y Verde porque sí, sí sufrimos esa discriminación por vernos de diferentes. Acá como señor. Viejo, traía lo que en aquel tiempo se consideraba droga 2 horas.
Es que a lo mejor dio dinero. A la banda, a la basura. A mí me metieron a los separos 4 horas por aventarme de resbaladilla en los, en el, en los pasamanos. No mames. 4 horas, güey. Por resbaladilla. Sí, o sea, la primera vez que me llevaron a los separos. ¿Y cuál era el motivo? Estaba encuerado. ¿Eh? Ah, es que me metí con el pito de frente. O sea, ¿cuál es el delito? El ser feliz. Pues ser yo feliz. Ser niño. Ey, no te diviertas. No. Ser niño y sonreír. No, o sea. Tú ya tenías barba, ¿no? Fue ayer. Sí, esa, la estatura no. Ayuda, pero no engaña. La estatura y la barba no habían variado tanto. Okay. Oye, pero no te pegaron, te golpearon. No. El pedo fue, güey, que me aventé de resbaladilla. Y luego en las escaleras eléctricas me fui sentado en el pinche pasamanos. Uh-huh. Y entonces bajando me agarran unos de seguridad que no traían su chalequito y se lo pusieron. Solo para ti. Y me dijeron, no, que vamos aquí a la delegación, no sé qué la chingada. Y yo por sentirme muy huevudito les dije, pues órale, pues vamos, ¿qué me van a hacer? Y sí me metieron. Ay. Y 4 horas estuve ¿cuánto ahí. ¿Cuánto tuviste que pagar? No sé, pagó uno de mis tíos. Ah, chingón. Me quitaron mis agujetitas. Ah, está de la verga. Para que no te suicides. ¿Tus tíos? No, los de la casa. Ya en la casa. Ya en la casa me quitaron las agujetas. Me quitaron las agujetas. Me amarraron mis velitas. Sacaron la vaselina. Con que aventándose de resbaladilla. ¿Con qué quiere que le resbalen, no? No, está de la chingada, güey. Yo también estuve. Yo estuve toda una noche también. ¿Por qué? Pero, por pendejadas, por ponerle, poner placas colgadas, que es delito federal a los carros. Ese carro no son las mismas placas, según tu bocho, tu carro. Tu carro sí, traías placas de moto en tu troca, güey. O sea, no mames. Y traía licencia de chofer de trailers y se llamaba Juan Manuel, güey. Yo me llamaba Juan Manuel. Tenías tu licencia de montacargas. No, pero ya era medio conocido aquí en Monterrey lo de que. ¿Qué onda, carnal? No, qué chimole, siempre veo tus historias ahí. Quítese las agujetas. Yo, ¿para qué? Que no voy a correr. Usted quíteselas, ahorita va a salir. Y yo cuando las entregué y empiezan a apagar los focos, dije, ya, Valiver. Ya, Valiver. ¿Cuánto tiempo? Todo, estuve toda una noche y me hice de fraternidad. Tuve, estaban 4 güeyes y tú, ¿qué onda? Yo, ¿hiciste ejercicio en prisión? No, estábamos en un cuarto y agarré mi bote, el poder negro. Bien hecho. Estamos en contra del sistema. Acuéstate, pinche gordo, te vamos a violar. Y yo, ok. Y estuvo muy padre porque estaban 4 chavos y cada uno había asaltado. Y tuve que mentir de lo que hice porque no era tan rudo lo que hice. Yeah. De que un vato, yo golpeé a un güey, lo maté, otro güey, un camión de la bimbo, y yo, con madre. Y me metí adentro de Marinela, y se choqué dentro de la fábrica Marinela, y dije, puto, se la pelan, así, cosas así. Y de repente empezamos a jugar baraja española, okay. No española. Yo no sabía. O sea, puedes traer baraja, pero no agujetas. No. No, okay. Y estamos jugando baraja. Con la baraja no te puedes suicidar. Ah, que sí, güey, te no puedes suicidar. Haces rollito y te la metes en la nariz. Sí, y luego. Pero les falta imaginación, güey. Imaginación para suicidio. ¿Qué clase de suicidas de mierda son esos? Le he contado, güey, que no de mamón, pero pues yo que estudié en escuela, no de gobierno y ese pedo. Aprendí rápido a jugar baraja española. Este güey se había tardado 6 años en aprender a jugar baraja española. Yo aprendí en 5 minutos. Ajá. Les empecé a meter una chinga. Empezamos a jugar con frijoles. ¿Cuál era la española? ¿Joto Queen Rey? No, la de el Rey de Bastos. Y Bastos, no. Ah, ok. Pero luego hicimos una fraternidad, güey, de que, güey, me cayeron bien. Los vatos, eres a toda madre, pinche mole. Somos amigos. Le dije, al chile, cuando esté afuera, me voy a acordar de ustedes. Y nomás dijeron, Iván Femán, queda libre. Y digo, váyanse a la verga, güey. No me busquen. Esa es mi Ey, la verdad, ya, güey. Che, compromiso. No, ¿sabes qué pasa? La cárcel te cambió, güey. Sí, la cárcel te güey. Te hizo mamón. Sí, güey, te hizo mierda, güey. O sea, no es tu culpa, es el sistema el que te falló. Sí, Es que no te reforma, pinche ponle la mamá, me digo, vence a la verga, no me vuelvan a buscar. Este va para el Topo Chico. Y ese güey trae coca en el culo. Y estaba bien gacho. Dijo la mierda. Dijo la coca, dijo, no, al culo. Sí. No, o sea, yo lo vi ahí, el pedacito que estuve en el bote, es que llegó la mamá de uno
Con uno, aquí se utiliza mucho que los taquitos te los vuelven en aluminio. Uh-huh. Y llegó. ¿De harina? De harina, puta, de frijolitos con chile, güey. Y llegó y dejó 25 tacos, güey. Para la banda. Sí, güey. Y el vato abrió su aluminio, güey. Pues le empezó a dar a todo. A la fraternidad. A, güey. A mí. Luego llegó mi jefa con pollo Kentucky, güey. Y me fue a una esquina, güey. Y les dije, vean cómo comemos. La los, gente. El hombre blanco. El hombre blanco. Esto es honey mustard. Nunca el frijol con chile va a ser así. ¡Tú lo probaste, la verga! No, estuvo bueno. Porque el vato nos dio a todos, güey. O sea, que lo compadre, chingón, güey. Pero nos vamos a ver afuera, mole. Yo, nada, la verga, ya me voy. Vivimos muy lejos. Tal vez tú no salgas así. No, pero el vato ahorita está ahí. Dicho, güey, una pinche capota. Y eras tú, hijo de puta. Ya sabía que se me hacía conocido este culero. Saludos a Fernando Montoya hasta Perú. Ojalá algún día vengan. Saludos a Iván de Tank y vengan y prueben una salchipapa. Oscar Palomo pide saludo argentino de mole. Sí, bueno, Oscar, te mando un saludo caminando por las pampas desnudo con los huevos de fuera. Muy bien. Bien. Saludos a Pancho Estrada desde Santa Rosalía, Baja California Sur. A Elisa May de Yucatán, madre de primer hijo, dice Jonathan Pavia. Aquí mi donativo Aldo Palacios para volver a anexar a Macario. Lucio Ramírez desde Nueva Orleans. Cooperando para las turbochelas de Macario, Mole Checo, Chef Paul y Lobo López. Son de lo mejor, gracias Gustavo Murueta. Saludos desde Yuma, Arizona a QXTA. Y José Medrano y su novia Karen, y ya, vamos. Oye, al... gente de todos lados, güey. Gracias a Dios, gente de todos lados nos está viendo. ¿Cuánta gente tenemos ahorita? Ahorita hay 23,700. Ah, está madre, muy bien. Un chingo de gente. Claro, ¿es que estén los rayados güey? Cuando estaban... Che, vida, diokis, güey, que están aquí acompañándonos, mañana, gracias. Martes en la noche, martes 12 de la noche, ajá, viendo 23,000 personas. Son las 12. Son las 12, güey. Son las 12, ya. Viendo a tres marihuanos y tres señores. Tres marihuanos y tres señores. Yo no... A mí me encanta la marihuana. Yo soy señor. Contándole a ser señor, güey. Me encanta. Saquen el 420, muchachos. ¿Las marihuanas? Las marihuanas. Me da dos motas, por favor, normales. Así cuando voy y compro el dealer. Que ahorita yo saqué una onda. A ver, sígueme el viaje, Macario. Que nos tocó las marihuanas. El comprar un churro hace 20 años era arriesgar tu vida, güey. O sea, sí, es ir a una colonia ojete para que te vendieran 20 pesos y sabías que o podías ser violado, o te agarras, te hacían chiche negra. ¿Y cuánto era 20 pesos en mota? Era mota muy, de muy mala calidad, güey. 20 pesos en ese tiempo sí era un era un carrujota, sí. Te, lo que agarras con la mano, güey. Sí, güey. Lo que agarras con la mano fácil. ¿Esa era la regla, lo que agarras con sí, la mano? Sí, güey, o sea, era... Pero más o menos, ¿qué te eran? ¿Como los rancheritos? Tres churros. No, sí, unos cinco. Pero te fumabas, te fumabas cinco churros antes y te hacían el efecto de lo que te hace uno ahorita, güey. Y ahorita te lo entregan en Uber. Digo, no, Uber no, pero te lo entregan en, o sea, no. No digas, no, ya, marcas. No. Te lo entregan hasta con acá y todo. Menú. Claro. Y con mango y con huevo, con chorizo. Sí. Asquerosidad. ¿Dónde? ¿Quién hace eso? No sé, me han dicho. Mira, yo tengo amigos que hacen esas cosas. Okay. Hay menús de este pedo. ¿Hay menudo con mota? No, menú. Este te mango y este con pinol y este con flor. Algo el chamón. El chamón. Ya a veces el dealer hasta es más fresa que el güey. Mal, güey. Llega en un carrazo. O sea, por ejemplo, si fuéramos todos marihuanos, es un suponer, ¿verdad? ¿A ti cuál sabor te gusta más? No, fíjate que a mí me gustaba la de la caca de chango. O sea, la fuerte, güey. La caca de chango era muy cabrón. Era muy cabrón en ese entonces. Sí existe, pero, como ejemplo, no, me había escuchado un chiste. Que yo ya era la más fuerte. Caquita de chango. Mi paladar. ¿Qué marihuana de qué sabor te gustaría? No, pero yo lo digo nomás por jugar, porque a mí no, yo no me drogo. Mi única droga es la comida. Claro. Pues es la Mango Kush, que es la que dicen aquí. Mango Kush. Con tajín. Acuérdate que dice que le echan tajín. Ok. El sabor de mango. ¿Barito? ¿Sabe a mango? Pero yo nunca he probado la marihuana. Ah, ¿la mango kush sabe a mango? Yo nunca he probado algo que sepa diferente, güey. Pero te va la pregunta a cada uno, ¿cuál es el sabor favorito? Por ejemplo, en tu caso, ¿pay de limón? ¿Pay de limón? ¿Pudiera ser? ¿O enchilada suiza? ¿Enchilada suiza? ¿Enchilada suiza kush? ¿Con tajín del sambo? ¿Con tajín también? No, porque le echa a perder el sabor. Yo creo que el kush es muy mamón, ¿eh? El kush es... Pozole kush. Sí, güey, o sea, el kush es... ¿Qué es el kush, güey? No sé, güey. Pues cuando te da miedo, ¿no? Eso es cus. Es cus. Pero ese es marihuana, güey. No es cus. Es que es hecha por judíos. No mames. Eso es kosher. Kosher. Chaparro, ¿tú qué sabor te gustaría a ti?
¿Qué sabor me gustaría? Que existiera, o sea, que una mota, una, mari- una mota, unas marihuanas Magnum sepan a qué. ¡Uy, te mamaste, güey! ¿Qué te mamaste, güey? Sabor Magnum de almendra, güey. Hijos. Sí, los condosotes esos grandes, ¿no? ¿Qué? Magnum, no. No, no, eso es un revólver. No, ¿qué estás hablando? ¿Qué es un Magnum? No es el del bigote. Magnum es el sí, el Magnum P.I. Es un esquimal. Esquimal. Ah, sí, de esos que no tienen frío. No, de, esos que, no, de sí. Los de la nieve, que te lo comes, le muerdes y media pared de chocolate se va. Se la verga. Se hace así, chingue, vale verga todo. Le muerdes y te pegan la cara. Se te pega la cara y el de abajo aquí en la a ver, que ver qué es más difícil, si comerte un esquimal o un mazapán sin romperlo, güey. Bien. Mazapán. O te comas un mordisco y no se te pega. No, pero a ver, la regla sea, pero es... ¿Qué los esquimales? La paleta esquimal, que es forrada de chocolate. Morderle y que no se te caiga el chocolate, güey. Tandem se llama ya. ¿No es más fácil el mazapán? Yo creo que es más fácil el... ¿El mazapán te va fácil? ¿Cómo se llama esa madre en México? El helado. A ver, ¿pero cómo es? El esquimal. O sea, es una paleta de crema con cubierta de chocolate. ¿Cómo le dicen en el DF a los esquimales? Esquimal. Ah, te están mamando, chaparro, güey. Al chile no. Es que él está yendo la marca. Él está yendo marca. Magnum. El mordisco. La mordisco. No, el mordisco es un sándwich, ¿no? Es mitad sándwich, mitad. Ah, no. Es el tándem. El tándem es mitad sándwich, mitad paleta. Exacto. Es igual que el mordisco. Sí. El tándem. Yo me acuerdo un comercial de tándem que salió un güey mamadísimo comiéndose uno. Y me sorprendía que se metía todo un tándem en el hocico. Y yo no puedo sin que me duele la cabeza, güey. Ya, huevo. O sea, yo sí soy bien pinche. Piquismiquis, güey, o sea, de que no, cae con pues cuchillo. ¿Cómo se llama frío cerebral, güey, esa madre? Bueno, frío cerebral. Brain freeze. Te lagueas, ¿no? O sea. Si no cargas, güey, estás así. Ok, ¿de qué sabor te gustaría a ti, güey? Uy. Estaría bueno uno, pues, sabor brownies, ¿no? Brownies con mota, güey. Bueno, pero es. Bueno, pero es. ¿Verdad que no? Sí, sí. No, sí. No puedo, güey. Dos horas no puedo, en el bote, vete a la verga. No puedo. Ese sí lo podría hacer. Y te están dando chance, güey. Chile, no la cagues, carnal. No mames, güey. No, pues te he hecho una mota sabor mota, ¿no? No, no. Pregunta los sabores favoritos. Quebrada, sí, no, está bien. No está, mames, bien, está bien, está bien. Dice: los mordiscos más ricos, Marta Vela, son los del Dairy Queen. Yo no sé si el Joker va a permitir que le muerda el pito. No, no, se llama la casa productora. ¿Cómo? Ah, okay. ¿La casa productora? La tienda donde venden en los helados. Oye, ¿cuál es? ¿Qué se hace la pulsa más pendeja del mundo? Que compras una como malteada y te la volteas. Esa, ahí es. ¿Es Dairy Queen? Blizzard, ¿no? Blizzard. ¿Cómo? Blizzard. Su mamada es... Que sí, te lo sí, sirven y lo voltean para demostrar que está muy... Muy duro. Muy espeso o algo así. Helado. Pero es como... O sea... ¿Qué, güey? Como sello de garantía. ¿Para qué? ¿No? Como el sello de garantía es que no se cae. ¿Y? Exacto. Está poca madre. Y mira. Ya lo pagué. Sí, o sea. Sí, dámelo. O sea, ya te di el dinero. O sea. Sí, sí, lo autorizo. ¿Sabes qué es como la banda que no sabe para qué es? Cuando compras una botella de vino, ¿sí? el ya sea el sommelier o el maître, llega, la abre delante de ti y le dan el corcho a la dama. Sí, señor. No, la tapita. No, el corcho. Entonces ya lo huele y así como, ah, qué bonito. Y te sirven tantita. Ah. Y luego tú lo pruebas. Ok. Y autorizas. Es como la panocha, ¿no? Es como el protocolo. Va. Yo no sabía que también le haces. ¿Es así? Pase. Los taninos. Sí, 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 sí. Pase, por favor, señorita, para allá. Pero luego hay banda que no sabe. También la haces así. Ahora, tienes que mover tantito. Sí, sí, sí. Y también no, es como no. De caballero. Ah, agarró aire. Déjala que respire. También es de caballero, o sea, darle oler al compañero. Sí, está en cabrones. Pero eso ya es después, ¿no? Yo me aventaba antes la del CK One. Siempre decía, nunca hiciste esa, la que decía, ¿ya viste mi nuevo CK One? Y le dije, venga tu madre. Y es que se me quedó en el sol. Sí, pero sí, tú no decías así con la banda. Se me quedó en el sol, güey. Es que se fue el perfumólogo. Se me quedó en la guantera. A 40 grados. Y sí había olores muy fuertes, ¿no? O sea, si de repente sí, la dama... cómo no, la dama te nebulizaba, güey. Horrible, horrible. Le hacías así, a la verga, tenías COVID y ya cortó el pedo. Sí, pero no, hay mujer, ahorita ya la mujer se... hay toallitas que ya... Claro, claro.
Okay, hay mucho, que... mucho más cuidado. Lo dije alguna vez en la mesa la pasada. Es que volteo, digo, porque hay un troll de aquel lado, güey. Ya te vi haciendo tus maldades. Saludos a, perdónenme, Andrés SS Mole. Mándame saludo con acento español argentino. Sí, bueno, te quiero mandar. ¿Cómo se llama? Andrés. Sí, bueno, Andrés, te quiero mandar un saludo cuando toda la gilipolla, la Rosalía. Bien. Saludos para Gerardo de León. Qué chingón que estén los Caligares. Se los vamos a ver si algún día se puede. Saludos de Abigail Rivera, su hijo Nathan. Los amo. Nathan, güey. Nathan. Se va a llamar Rodríguez. Guille Martínez. Macario, ¿has fumado mota escuchando Santa Sabina? Sí, güey. ¿Qué pregunta? Tú agarrabas el pedo con Santa Sabina, güey. Bueno, yo quise preguntarte. ¿Tú me dijiste que conoces a Santa Sabina, no? ¿O no? Yo tenía un camarada que se cogió. No, te estás confundiendo con María Sabina. ¿A quién, güey? A Rita Guerrera, la vocalista de Santa Sabina, en paz descanse, pero está bien chido, tota. ¿Tenías un camarada? Un camarada anduvo con Rita Guerrera. Bien pendejo yo. Un camarada mío anduvo con Rita Cantalagua. ¿Rita Cantalagua, de Café Tacuba? Ah, no, es otra. No, es su nombre, güey. Yo tenía una tía. No, porque llegaba y decía, ¿qué pedo, Rita? No, o sea, Rita. ¿Qué pedo, Rita? Sí, tú un tío. ¿Te va a quitar un cigarro? Sí, compre. Hay que comprar más, ¿no, Corea? No. Fíjate, hay una leyenda. Sí, oiga, no tienen un cigarro, no tienen un digestivo, algo así como. ¿Carajillo? ¿Hay carajillo? ¿Un digestivo? Digestivo. ¿Así son todos en el DF? Sí. Nomás los puristas. Sí, sí. ¿Tenemos mezcal? Sí. ¿Ah, qué es mezcal? ¿Un mezcal? Ándale. Un mezcal para, si hay mezcal, por favor. Saludos para Guillermo Ortiz. Quisiera un saludo de tu parte. Te sigo desde hace mucho. Bendiciones y dile a Macari, me pito con una flor. Vivi García, Franco, mándale solo a mi bendición, que se enoja porque le dicen que se parece a ti. Pues igual, y es mío. Se llama Javier. Yo me llamo Javier. Ah. Y tiene 8. ¿Crees que debería mandarte una foto? No, así está bien. Sí. Saludos a Marco Córdoba. Mota sabor papaya, de la mamá de Macario. ¿Dónde fue guardada? Seca, caca de chango. Es como ayahuasca. Como caca de chango. Con hongos de fiesta. Páidenos. Es Mota Páidenos. A ver si la pueden sacar un día. Con mucho gusto seré. Ahorita pregunto. Seré gran consumidor. Mota Páidenos. Saludos para Lewis Locke. Ahorita, no creo. Las galletas de gansito, no mames, güey. No, yo creo que tú sigues con la galleta de gansito. Cabrón, nunca había probado esa madre. ¿Te gustó? Sí. Sí, mucho. ¿Y la galleta? También. Ok. Es que íbamos caminando por las calles del DF en las 12 de la noche. Y no hay nada más seguro que hacer eso. Sí, en la Condesa. Ah, bueno, está tranquilo. Ahí está. Estaba tranquilo. Y y pues yo andaba así como caminando con Macario y con un dragón. Y llegamos y quemaron la galleta de gansito. No mames, güey, qué rico esa mamada. ¿Galleta? Así. ¿Pero en dónde? ¿Quién se las dio? ¿El dragón o quién? ¿O? No, ahí en el Oxxo. Ah, en el Oxxo. ¿Galleta de gansito? Sí, hay galleta de gansito, ¿sabes cuál son? ¿Puedo decir lo que dijo Checo? Lo voy a decir en clave para que no se entienda, ¿sí? No, güey, no confío en tus claves, hijo de tu pinche madre. ¿Por la glorieta? Uh-huh. Haz preguntas, yo te digo sí o no. ¿Iba caminando por la glorieta? Uh-huh. No más preguntas. ¿Personaje masturbó a un indigente? No, solo le robó un toque. ¿Era sí o no, pendejo? Nada más, güey. Tú y tu perisa le robé un toque a un indigente y ese güey estaba de... Ese es de aplaudirte, mamón, güey. No, pero no sabes la segunda parte de la historia, güey. A ver, Macario, para no sentirse mal, le dio 20 pesos. Entonces el indigente... Se la había hecho. No, o sea, le dio 20 pesos mientras le birlaba su toque, güey. Y le digo, pinche Macario, lo que tú no sabes es que el indigente dijo, a huevo, ya tengo 20 pesos para comprarme mi coca y chingarme mi toque. Ya tengo para mi encendedor. Y la cámara yendo hacia arriba. Ya tengo todo lo que necesitaba. 20 pesos y mi... ¡No! Imagínate el vato bien marihuano así de... ¿Qué, Macario? No, el indigente dijo, ¿qué te pasó, güey? Me asaltó Nicky Six de Bondi. Bobby Rosas. ¿Cómo se llama el de menudo de Bobby Rosas, ¿no? Hay güey de menudo que se llama Robbie Rosas, ¿no? Sí, sí, y el vato traía sobras y dijo, me asaltó Robbie Rosas.
Me dio $200,000 y son 20 pesos, güey. Me asaltó Alejandro Ibarra, pero en piedra. Me asaltó Alejandro Ibarra. Creo que ahora es gricoso. Creo que lo ha... No, qué rico. Ay, qué agasajo. Y qué chingón la ciudad, mijo, que el vagabundo tenga para un toque. O sea, ese es un nivel alto, güey. Oye, cabrón, pero estuvo bien. Y ya, pero tampoco creas. No sabíamos qué era, güey. Sí, bueno, a lo mejor no era indigente. Sí. Era un espejo y Macario se autorrobó un churro y dejó 20 pesos en la calle. Y al otro día yo compré. ¿Dónde está mi toque? Creo que me lo robaron. Me robaron mi toque. Un vato que iba acompañado como con un güey que se parecía a Checo. Sí, con la tiki, era la puerta del Oxxo que se reflejó. A huevo. Saludos a Raimundo Bonilla. Este güey es un arquero de esos de arquería histórica. Y anda juntando lana para ir a Portugal a un torneo. Saludos. Oye, al oye, Chef Pampers. ¿Desde el año pasado quería ir a Portugal? Sí, no, no ha podido, ¿no? Cofrades arqueros. Arquería histórica que es... Como que se disfrazan de arqueros de aquella época, todo el pedo, ¿no? Pero sí, ¿qué piensas, Jorge Campos? Tiran la flecha y te cuentan una historia, ¿no? ¿También? Puede en ser. Aquellos años. Tiran la flecha y esconden la mano. Oye, pero... arquería histórica, pendejo? Estamos explicándolo. Sí, tiran una flecha y te dicen en el año de 1840. Oye, pero mi punto está mal, díganme si estoy mal. Sí. Este chavo, con todo respeto, yo sí lo vamos a apoyar, pero ya había hablado de que está juntando dinero la semana pasada para ir a Portugal. ¿Cuántas amos del universo tiene que decirlo para que se dé por vencido? Mira, o sea, el vato sigue donando, entonces... Mejor no dones, güey, quédate con el dinero. Chica, si no hubiera durado, yo hubiera juntado por sí, mi boleto. Me faltaban $100 para subirme al avión a Portugal. Pero se los di a Macario para una turbocheve. Mi avión a Portugal, ver a Macario, ni pedo. Sí. Saludos a Iván López hasta Nadadores, Coahuila. Ah, chinga. ¿Conoces? Siempre hay un pueblo. Pueblito, sí, ciudad llamada Nadadores. Nadadores, sí, cómo no. No estar pegado a la frontera, no. No sé dónde esté bien. ¿Está cerca de algún río? Caminantes. No creo, güey. No, a la verga, güey. Es, por ejemplo, ¿tú sabes el origen del término jarochos? La verdad, no. Las jaras son unas flechas. Sí. Uh-huh. Entonces, la gente de esa zona eran conocidos arqueros. Órale. Okay. Entonces, como usaban jaras, les dijeron jarochos. Muy bien. Quiero pensar que eso es arquería histórica. Gracias, Carmen. Gracias. Sí. Y los culichis. Tenemos marihuanochos nosotros. Sí, bueno. Nailea Félix. Por favor, me felicite, Macario. Cumplo 21 años, dice Nailea. Nailea, chinga tu madre. Estás platicando. Tú con tus cosas. Tú con tus pinches cumpleaños. Cumpleaños y tus mamadas, Nailea. Estamos hablando cosas de hombres. De arquería histórica. Y ustedes que son expertos, ¿dónde se produce la mejor Mois? Ya actualmente otra vez en México. Ok. ¿Por qué antes en dónde? Pues en Estados Unidos, cabrón. O sea, Estados Unidos California. Lo que hizo fue, hasta que tenga la mejor mota del mundo, la hago legal, cabrón, pero... O sea, lo primero que hicieron fue hacer el pedo genético legal, el estudio y la chingada. Entonces era laboratorio. Hacen las mejores motas del mundo. Y ¿como con invernaderos o algo así? Sí, sí. Pues los Frankenstein, ¿no? ¿Qué hacen? Los Frankenstein, sí, porque hacen ya un pedo genético muy cabrón. México se duele del fundillo porque la mota movida originalmente se inventó en México, cabrón, ¿no? ¿Meta? La Sin Cocos. Claro, la Sin Cocos, la Acapulco Golden, todos esos fue... Caro Quintero se llamaba el que era el, sí, el chido, el ingeniero. ¿Y tenemos el nombre del químico que diseñó estas motas mexicanas? Caro Quintero, ¿no? Sí, pero... ¿Ese no era el que estaba ¿él era en químico? Mortal Kombat? No, ese es este... No, pues, ¿quién sabe quién sabe? No, claro. Goro, ese era Goro, güey. Quitaron, sí. Ah, quitaron. Bueno, las nuevas, bueno. Dices, las de ahorita, ¿quién diseñó las? No, o sea, la Acapulco que dices tú. Es Caro Quintero es quien hizo la Acapulco Golden. Oh, él. Él, o sí. Un cabrón que trabaja para él. No, él, su chamba era mover el pedo ingenieril. De la marihuana. No, o sea, ¿era como químico, la neta? Era sí, claro, era agricultor, pero era ingeniero, cabrón. O sea, ese güey sí era don ingeniero y metió como el pedo tecnología en las motas y hace la Acapulco Golden. No mames. Simón. Y nada más tenemos esa. Pues según yo, la caca de chango también ha de ser movida genética. ¿Y Michoacán, güey? O sea, que también no es... Paletas, ellos son. ¡No mames! Y aguas. De fruta, paletas y aguas, ¿no? Nieves, paletas, aguas. Aguas si te metes ahí. Aguas si te metes ahí. Ok.
Michoacán. Pues digo, hay plantíos para cagarse. Yo pensé que habían inventado su Michoacán Golden. Pero es que no tenían las semillas muy cabronas. Oye, Siberia, güey. Es que no hay escuelas. Tostadas. No, pero fuera mamada, yo había leído alguna vez que Afganistán también era como top. Era súper top, pero los tumba el gabacho con las cestas. Con y chocolate. Y pero sí, se había escuchado por ahí la afgana, fíjate. Sí, la afgana es de las cabros. No, que dices, tengo unas afganas de fumar. Tengo una afgana. Que sí, no, eso es un afta, güey. Pues donde se levanta la bandera. No, esa es un asta. ¿Hasta dónde? En Afganistán hacían muy... Había una moto que se llama Explosion. Pero no llegaba acá porque explotaba los vatos antes de llegar a México. O sea, llegando a la Franja de Gaza... Era muy explosivo. Bueno, precisamente en Afganistán, yo vi un cabrón que estaba trabajando en un plantío de esos y tenía una herida de bala y se metió pólvora, güey. No, eso es Rambo. Ah. Ese Rambo es una figura de Rambo. Sí. El vato después... Yo vi un camarada, ya fue, y jugaba con los afganos en caballos y agarraban un perro muerto. Pero es Rambo 3. Rambo 3. Yo vi en Afganistán un güey diciendo, si no tienes Acapulco Golden, no me vendas ni madres, cabrón. Mis chingaderas no me las va a fumar. Afgana. No, pero dicen que México tenía la mejor tierra para sembrar, o tiene, ¿no? O sea, la tierra para que salga una buena... Pues tenemos tanta tierra que hasta la vendemos para macetas. Sí, güey. ¿No pasa por tu casa de tierra para macetas? ¿Me dejas contarle rápido la historia? ¿En estás a cagar, güey. Perdóname. No, sí, güey. De volada, cabrón. El cáñamo se daba en España, con eso hacían cuerdas para los barcos. Era una planta de fibras rígidas. Traen el cáñamo a América, cabrón, para empezar a hacer las velas de los barcos de este lado. Y aquí no da fibra rígida. El piso mexicano le dio el psicoactivo al cáñamo. ¿Qué hace? La planta se llamaba María Rosa y la María Rosa no traía chistín, pues no tenía THC. ¿Qué está pasando aquí? No, ya me estaba un cigarro. Gracias, el psicoactivo es el chistín, güey, el THC, el fiestín. Ajá. Ese salió en ese México. Es de nosotros. Esa es la conjunción. O sea, del mundo. La operación tierra, cáñamo, ¿es lo que da? De ¿sí? Nada, mundo. Sí, y la mota salió de acá, aportación para el mundo, cabrón. ¿Y la amapola dónde entra entonces? Pues ese es otro canto. Pero la amapola, según yo, es para otras drogas, ¿no? Sí, es otro. Bueno, eso es más en Guerrero, también en Michoacán siempre han chingado amapola. Pero no es para la marihuana, la amapola. No, la amapola saca los opiáceos, saca la heroína, la morfina. Ya. Digo, ya nos estamos muy, muy, muy arriba. Vámonos a algo que básico. No, pero tú me contaste eso. De una planta que es legal. De los pies. Y que te pone hasta el... La de luz. Hay un chingo, cabrón. Los floripondios, así tú vas cambiando. No les digas así, güey. Se les dice homosexual. Sí, o sea, en este programa sí somos... No estás en Ciudad de México, güey. ¿Sí? Los floripondios son unas flores blancas como campana. Donde esos... son unos retrógradas. Los floripondios se ponen ahí en Sullivan. No. Y les echas agua y se multiplican. Se sacan la verga y te dicen, ¡bájate, cabrón! Un chingón arriba del cable con ella. Y parecía que traía una linterna. Wow. Policía gringo. Que sigo diciendo, cabrón. México tiene los mejores, los transexuales más guapos de la América, ¿verdad? Carnal, ¿sabes? Sí, vas a Zulio y grandotes, ¿no? Los ves sí, y nada, bien producidos. Y luego te, acá, con todo respeto a las señoritas que pues sí traen todo. Pierden. O sea, que pierden, esto, a ver, claro. Échame dos quesadillas de flor de calabaza. Y un licuado. Y un licuado, por favor. Un agua. Te cargo un agua de un chato, ¿no? No, y el floripondio. Güey, no mames, pinche ropa de Palacio de Hierro, güey. Dice Carlos Padilla que la chida en Costa Rica es la colombiana. Ok. ¿La qué, perdón? La mota. La mota chida. La mota chida. ¿Qué va a pasar cuando ya sea ya legal en Estados Unidos, no? ¿En Estados Unidos? Pero no todos Estados Unidos. Estados, como en cinco estados. Nueva York, California. Colorado. Alaska, Colorado. Uy, pero fuimos a Oakland, se pasaron de verga, güey. ¿Oakland? California. Sí, güey. Es que en California es legal. No mames, güey, todo el mundo estaba, hasta las viejitas fumaban mota. ¿Sí? Sí, güey. Duda. Le voy a ayudar a Blue con algo que me está ahí. Sí, no, pero hablando, se inspiraron. Nueva York también es legal, ¿no? Digo, carnal. Cuando fuimos, olía todo el tiempo, güey. Pero además, no sé si tú te acuerdas, güey. En Nueva York hay unos camioncitos así donde te venden dulces, toques, prerolados. Vete a ver, en serio. Sí, güey. Sí, sí, carnal, hay así unos dulces todos decorados, hermosos, cabrón. Ajá, y te venden lo que se te ocurra.
Pues un toque estaba en $20, un toque como promedio. Te lo venden en una esquina, güey. ¿Qué son? ¿Qué? $20 son 400 pesos. Un toque, un preroladito, 400 varos. Pero es un cigarro que te dura, ¿qué? Pues 2 días pone, ajá, depende de cuánto fumes, pero sí pone 2-3 días. Ajá. ¿Y ya así en la calle? Sí, güey. En la calle, ¿verdad, carnal? En los restaurantes, esos nos pusieron cenicero, así. Estamos en el restaurante atizando y drinking, sin pedos. En Nueva York, sí. Pregúntale a este cabrón, güey. Vámonos a Nueva York todos. Sí, güey. No mames, está tan lindo. Dude, yo me di un toque con un tira en Nueva York, carnal. Gracias, así. Mentira. Te lo juro, güey. Tira así, Rolando nos toque, cabrón. ¿Y qué te dijo? ¿Tú lo traías o él? Yo lo traía, cabrón. Empieza como una batallita de rap. Estaba ahí la banda echando los raperazos. Y el tira estaba viendo los raperazos. Estaba junto a mí y le dije, venga, che, y estábamos compartiendo no mi toquecito. De lanza, y ya después de ahí dijo, estamos todos arrestados. No, en Nueva York no hay bronca, carnal. Dude, te lo venden camioncitos donde el anuncio del camión... Checo, ¿estoy mintiendo? No, no, la verdad. Carnal. ¿Haces una coca, por favor? Sí, claro, claro. No, mejor un agua. Sí, claro, claro. El no. Paraíso. Está cabrón, carnal. Paraíso de los marihuanos. Está hermoso, güey, está hermoso. Porque en Ámsterdam no es tan así, güey. Ah, no. En Ámsterdam sí es como más ciertas tienes zonas, que ir a ciertas zonas, más meterte la en tienda. El coffee shop. O sea, digamos que sí puedes fumar en la calle, ¿no? Porque técnicamente nadie te dice nada, pero no está realmente permitido. Ahí sí es como en ciertos lugares, en ciertas... En Ámsterdam, si estoy fumando en fuera de un parque, donde sea, ¿me puede pescar la policía? Sí, o sea, es una falta... Lo que pasa es que está despenalizado. Ajá. O sea... En el pene. No. ¿Por fumar mota y en Ámsterdam? No se andan con mamadas. Son cabrones, por eso es el primer mundo. Sí, claro. Así se maneja. Sí, pero ya poder ir fumando en la calle, eso ya es otra cosa. ¿Qué dice la gente? No, estoy acá, es que salí rascándome el culo y apenas les llego. A ver, en Nesa ya es legal la mota, chinga. ¿En dónde? En Nesa. En Nesa siempre ha sido legal. No sabe que Nesa es primer mundo. Más bien que les vale madre, ¿no? Oye, ñeros, yo no había ido allá a la zona de tolerancia de mota que está en el DF, afuera de la cámara de algo, donde hay... ¿Un plantón de marihuanos? ¿En Fachinga? ¿De Cámara de Diputados? La Cámara de Diputados, algo hay un plantón de marihuanos. Dijeron, aquí es zona de libre fume de mota. Por puros huevos de ellos. Por puros huevos. Enfrente del hueco en el pasillito ese. Oye, al fin marihuanos, ¿no? Dijeron, pues que aquí sea legal, ¿no? Sí, güey. ¿Y ya? Y ya sí. Pinche lógica marihuana, güey. Y llegas y luego la banda te vende, cabrón, y no tienes pedo, y está el tira aquí, neta, junto a ti, estás atizando. ¿Dónde? En el DF. ¿Y como por qué no hay pedo ahí? ¿No más? Porque... Bueno, a lo mejor no le pagan lo suficiente al policía como para ponerse pendejo. Es por ahí una situación legal. A mí me ha tocado, por ejemplo, estar en Tepito, ver al policía parado y estar fumando mota o estar consumiendo bebidas alcohólicas en vía pública y el policía no te dice ni un pedo. Pues, ni Rambo la hace de pedo en Tepito, güey. ¿Sabes qué? Dude, entra como en un rollo de activismo, como es una especie de plantón, marcha, activismo político, ¿no? Entonces entra sí, como en un hueco de estamos haciendo una manifestación política. Sí, okay. Es que justo es como, claro. Según yo, son estas personas que están buscando el rollo de lo de la legalización y fueron los que se ampararon pues para poder fumar todo, y la verga. Y nadie les dice nada. ¿Y cómo se hacen llamar ellos? Los marihuanos, nada, no tiene así como... Que fuma, así los congreso que fumar, de el espacio tiene su nombre, cabrón, no sé cómo se llama. Los Avengers. Pero nomás puedes fumar ahí, ¿no? ¿Cómo? O afuera del congreso, no sé, afuera del congreso. Es afuera el de... Coma. Pero nomás puedes fumar ahí. De marihuanos. Ay, no tiene idea. Tienen una asociación. Cuadra completa tomada, cabrón, y ponen musiquita, está bien chido, güey, el rollo. Y venden al Moroboli. ¿Cómo, pero? ¿Qué venden, güey? Venden al mota, güey. ¿Al Moroboli? Con mota. Pero no puedes oírte de ahí. Sí puedes. No, de fumar. Pero te detienen. Está, o sea, la policía sí ahí, luego esperándote. Y nomás que te salgas, perro. Y si, por ejemplo, yo traigo así el toche. Y aquí está la línea de policías. Sí, lo tiras para atrás. Y luego cruzo. Y echas el humo para afuera. ¿Es ilegal? Tienes que voltear así. Echas el humo. No, volteo y me sale un pedo y sale con marihuana. Pues es que ya depende de si te agarran la policía. A ver hasta dónde, ¿no? O sea, ve, pregúntale a la policía y si no te detienen, te le hiciste. No me sientes, güey, porque desde niño traigo el pedo de que quiero hacer un recorrido enseñando el fundillo por toda la ciudad. Uh-huh.
a ver hasta cuándo me detienen. Yo te investigué. No tengas pedos con la autoridad. Yo supe de un carnal que tuvo pedos con la autoridad y acabó dos horas en los separos. Ah, no, no le jugaba verga al chile. No, no puedo arriesgar. No arriesgues, güey. No, no voy a perder una carrera por dos horas. No te metas en pedos, cabrón. No vale la pena, güey. Saluditos de volada. José Cano, turbochela para la mole. Rogelio Mata, turbochela para la mole. Robin Food, buena inversión. Ya me salieron tres alumnos nuevos, dice Raimundo Bonilla. Ah, el de los arqueros. Turbochela para la mole, ya se juntó. A ver, yo se la doy ahora, ya aprendí. Aquí tengo una, aquí tengo una. Te voy a preparar tu turbochela. Aquí cumplen 8 años. Se me madrando. Sí, este güey me agarra. En Las Vegas hay más de 100 dispensarios, es legal, dice Joel Bejarano. Adriana Alegría y la Black Family, saludos desde Nesa para la jefota choncha. Nos presumen sus avances. Chale. Primer mundo. Este es un término que dices. ¿Esto va así para arriba? Sí. Yo. No, le vas no pero a primero. Sácale aire, tantito. Ah, ok. Es que yo te decía que esto es porque eso transmisión de internet termina en tragedia, ¿no? Ya. Ya, salió aire. Ahora aquí, ¿no? Mírate, mírate, mujer. Está muy grande. Vas a cortar un dedo a la mole. Dale. Ya hicimos nuestra fiesta judía. Venga. ¿Estás bien, compadrito? No, estoy bien. Nomás me estoy acordando si le pagué a mi vieja lo del... No, se lo pagué. No, pero está muy gordillo. Es que me chingué. Un paisito, varias alitas, ya llevo tres cheves. Más esta de Gilo. El paisito es un payaso, pero no, chiquito. No, el paisito está mal. Entonces tengo que abrir esto para que la panza se recargue en los genitales. Testículo. Ahí viene. Ah, ya es lo que quería. Ya. Sí se tranquiliza, ¿no? No vuelo, pero sí se siente picoso en los ojos. A veces hace que si se fumas un eructo de la mole cuenta como DMT, la neta. Hola, acá me chingué cabrito con unos cornflakes. Bien. Entonces esa función. Sí, sí. Por eso. Así tampoco. Le dije yo, güey. Traigo ganas de MT, güey. De meter, todo. Ay, güey, qué rica la cerveza. Ahorita voy a llegar golpeando ahí a mi señor. Como debes. Me voy a quitar el cinto. Cosas que hacen que se pares familias mexicanas. Claro. O sea, tú pégale. Tú no sabes por qué, pero ella sí, güey. Sí, claro. Bueno, vas a decir, caliéntalas de harina para que almuerce el muñeco. Y mañana ellos dicen, oye, voy a Franco, préstame 5,000 bolas, estoy aquí. Llevo 2 horas del... No. Pero de basura, güey. Ya me dicen del Bloody de Monterrey. Sí. Oye, ¿todavía traes el bocho? Sí, todavía. Mi compadre trae un bocho de los cazafantasmas. Electobocho. Sí. ¿Cuánto vale un bocho de esos ya modificado? Uy, o sea, ya bueno. Pinche madre. No, o sea, ese no. Uno bueno. Este güey le cortó el techo y lo hizo más chaparrito, güey. ¿Ah, sí? Sí, está modificado todo, es el techo, la parte de atrás, todo es modelo 50, 60. ¿Cuánto vale un carrito de esos? Sí está. Pues mira, ahorita uno normal anda como por los 40, entonces este... Yo tengo 41. Pues, no, el carro... No, valor. Yo creo que ahorita el mío andar como en unos 80 más o menos. Yo qué más, güey. Pero hasta los ojitos le cambiaste, ¿no? Porque tiene el foquito como para abajo. Sí. O trae un putazo. Ya. No, son sus pestañitas. Ah, ok. Es que oye, güey, ¿y traes las mamadas de los cazafantasmas o no? ¿Las réplicas? No, hasta ahí no me las armo, güey. ¿Todas las armas? No, güey, esas están como en 7-8 varos, güey. ¿Todo el set? El equipo de protones completo. Dice, pero está pegajoso. El asiento de atrás. Está verde y pegajoso. Mi padre es muy fanático de los cazafantasmas. ¿Ya viste la nueva? ¿Cuál es tu cazafantasma favorito? Uy, Peter Beckman, sin duda. Ok. Sí. Es el que trae los lentes y se convierte en Spider-Man. Ese es Peter Parker. Peter Eggman es el de los Beckman cowboys. Es Bill Murray. Ah, Bill Murray. Bill Murray. A mí me gusta mucho. ¿Crees que nadie dice el negrito?
Ni los negritos. De plano. Sí. A mí el que me encanta es Carlos Trejo. Pero sí, es muy bueno, muy bueno. Casi no sale. A mí Chavana, güey. Sí. Chavana, Facundo, el papirri. El Facundo. El muerto cuando se mete a los panteones. Ah, qué gasajo, ¿eh? Ay, güey, ya me puse. ¿Es normal que te duele el brazo? ¿Cuál, el derecho o el izquierdo? Este. Ah, no, hay pedo. No, sí, no. Es hipertensión. No, no, ando bien. Que yo sepa. Que sí. Por cierto, vamos a tener... ¿Se acuerdan que hace mucho en la mesa de año tuvimos a dos personas que nos dieron un mini curso de primeros auxilios? Sí, cómo no. Uno se llamaba... Judas. Jerusalén. No, sí. Judas. Ajá. Bueno, el otro. Sí, el que sabía. El que sí sabía. O sea, el otro, Poncio Pilato. Se llamaba Dimas. Era Sodoma y Gomorra, se llamaba. Ando negociando para que nos dé un curso completo, güey, a todos en la empresa de primeros auxilios. ¿De RCP? O sea, que aprendamos a, desde la básica del RCP. ¿Es la prueba, no? Del... No, eso es PCR. Ah, ¿dónde juega Neymar entonces? En el PSG. En Dorian. Okay. Ah, no. Pero ¿y entonces cuál era tu especial? Es RPM. Es RPM. ¿Como Macario? ¿Qué? RPM. Bueno, ya no. Pues yo me acabo de ver. Oye, qué chingón, que nos den un curso de primeros auxilios. ¿Cuál sería el primer, así, el primero? Gritar, así. Pues yo estoy con que primero nos enseñe la... ¿Cómo se llama? ¿Donde te empujan la panza? No, es la de... Hamlet. ¿Qué? Hamlet. No, no. ¿Hamlet? ¿Hamlet? Hamlet. 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 Ok. Hamlet. Ya. Bueno, esa. Vamos a comprar también la madre para dar toques. Órale. Ah, yo quiero una de esas, sí. Es el desfibrilador. Ya. Ah, yo pensé que era un vato de ahí de la Ciudad de México. Yo que estaba todo. Pongamos a Macario hasta el huevo. Y luego, clear. Desfibrilador. O sea, primero pasa, matarlo y luego a ver si lo sacamos. Así, venga. Creo que se muere con la pura descarga. Sí. Nah, o sea, le damos la descarga para que se muera y luego le damos otra para revivir. ¿Sí supiste que a Macario le dio COVID y que entró el COVID a su cuerpo y dijo, no, 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 ya qué chingados? Sí, no, el COVID estuvo 15 días sin oler, güey. ¿Te salió? ¿Qué? ¿De quién está? De un pendejo. Ay, güey, qué rico me cayó la cheve, pero sí, ya ando impertinente. Oye, saludos a toda la banda, gracias. ¿Qué? ¿Quieres un cigarro? Por favor, compadre. Aquí está. ¿Y tú? Ah, fuego. Fuego. ¿Fuego? Ahí está. Ojalá. Ok, no, ese no. Saludos de la República Checa. Gracias. Kadosh Méndez. Pues igual y no es cierto, ¿eh? Daniel Hernández, ojalá sea de un crossover entre parejas, disparejas de Poncho de Nigris y Zico y Zico. Sí, ¿por qué no? Háblale, chido. Ah, la pendejo, hijo de tu... Sí, no, madre, los buenos golpes, los buenos vergazos abajo de la mesa. Sí. Ah, ya. Oye, compadrito, ¿cómo le hacemos? ¿Nos vamos a Twitch o...? No, yo que ya no. Digo, ya vamos para la 1 de la mañana. Ya tarde, güey. Y yo veo al chaparro que se está dando la verga. No, y tenemos que tallerearte a ver lo de mañana de gatada, güey. No, güey. Ah, ¿todavía? Fíjate. No, no, digo, ustedes van a descansar. Todavía tenemos que jalar un ratito más. Ganarnos el pan con el sudor del fundillo. Los indios de Cherokee NC, ¿qué es NC? ¿North Carolina? Sí. La legalizaron este año, dice Joan Pena. Oye, mañana, gatada... Gatada de vatos. ¿Quién va a estar? Chaparro Salazar contra Luliberto. Ok. Sergio Mejorado contra Macario Brujo. Qué buena. La verdad. Yami Roots contra Ana Valero. Uy, qué buena Yami Roots. 100 pesos. Qué buena Yami Roots. Oye, ¿y la gente puede llegar a comprar sus boletos a la mera? Sí, va a ser directo en Foro Didi. Espacio está limitado, así que lleguen temprano. ¿A qué hora pueden comprar boletos? A las 7. A las 7 se abren piernas, digo puertas, y ahí pueden comprar sus boletos. ¿Y lo pueden ver en vivo? ¿Por? No, se graba y luego se sube. Ok. Yo creo que poquito antes de irme para Colombia empezamos a subir Chingo. Todas las gatadas. Y acabando la temporada de exhibición, regresa desde el Cerro de la Silla. ¡Desde bien. El Cerro de la Silla! Oye, ya pedí los boletos para Colombia. ¿Sí? Conste, güey. Ya me estoy... Compra el de Cristian, güey. Está chingue, güey. Ah, ok. Ahorita lo apunto. O sea, ya que te toque a ti ser el güey al que no le paga el vuelo. Ok, entonces, va. Ya. Sí, eso lo creo. Dice, cómprame la yo te doy la red. Ah, sí, esto. Sí, no, eso pasa, ¿no? Ese perrito ya me mordió. De huevo. Y no, no hay pedo. Estos están sobrados. No, ya, esas cosas, ¿no? No. Okay. No, ya, de hecho, ya se lo compré. No. Más que sí se va a tardar como unos 4 días en ir. No hay pedo, o sea, son 17 escalas. No, es en autobús. En autobús sí, hasta Colombia. Colombia, Guatemala, Belice. Yo creo que cuando llegue ya tenemos que nos regresamos. Oye. Ya le pagamos el vuelo de regreso. Y de ahí nos vamos a Ecuador. ¿Por qué? Pegado. ¿Por qué eres así? Para invitarte a un Maduro.
No, en Ecuador. No, yo no quiero que después me manden. No, 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 es una comida de allá. Ah, un, no quiero que me expropien. Un bolón. ¿Cómo te quería un bolón? Post. Yo voy al Colombia. Pero de vergas, no. Pero de vergas en los huevos. Mira, te dije, yo voy a Colombia por dos cosas, tres cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué vas a ver? Por la comida. Bien. Por la cultura. Música. La cultura. La cultura, dice. Y la cocina. Por o sea, a mí los días que se la comieron, no voy por eso. No. Ah, no se crean, gente de Colombia, sabes que somos como México, es un México de Centroamérica. Yo digo que sí, es Sudamérica, Colombia, pero... ¿Me das chance si te veo ya subirme un ratito? ¡Claro! Me... Vamos a tener festival, güey, de comedia en Colombia, güey. O sea, puedo estar diciendo ahí de que, parceros, y ya, señor Franco Semilla. Sí, dilo en Medellín. Ok. Ahí es donde dicen parce. ¿Y en Bogotá? No. Que voy a decir, ¡ey, chavos, colombianos! ¿Cómo dicen en Bogotá? ¿Cómo dicen los rolos? Vete a tu provincia. Nah. Bueno, estaremos, si me autorizan los vuelos, ya estaremos por allá. ¿Si me autorizan? Sí, no. ¿Qué? ¿La comadre? Sí. Pero ya está, ya se platicó, se compró unas cosas. No, no, sí, ya. Ahorita te enseño que ya se mandó a pedir. Porque estaríamos ahí el 14 de febrero. Son amores frágiles. Bueno. Pero, señor Franco Escamilla estará en Colombia. Sí, estaremos en Colombia, primeramente Dios. Y usted podrá acompañarnos. Es el final de la gira payaso. Ok. Ok. Porque termino Ecuador el 19, 20 de febrero, por ahí. Y a la siguiente semana hay una sorpresa que les tenemos, que es un... Chipre. Es un lanzamiento mundial. Guyana francesa. Y cuando lleguemos a los 10 millones en el canal, les tengo otra sorpresa. Que sería la placa de amante, güey. ¿De amante? Sí, güey, en YouTube. Pero te tienen que dar un amante, güey. No, no, no. Cuando llegas a los 10 millones de suscriptores, te da la placa de amante. ¿En serio? Está bien bonita. Ya la tiene mi compadre el babo. O sea, perlada, bien bonita. O sea, no la veo. Ah, la reata. No, 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 la placa. También la reata. Uy, ya voy a poder decir, ¿quieren ver la placa de mi canal? Ándale. ¿Tú le has visto el chile a babo, güey? No. ¿Quién no le ha visto el chile a babo? Pero sí he visto muchas cosas que no puedo contar aquí. ¿Has visto el vato del sótano? Bro, no, o sea, mi respeto. Si quisiera llegar a tener la edad de babo y ver cómo vive la vida. ¿Cuántos años tiene babo? No, no tengo ni idea, pero... Pero ya vive en el Edén, ¿no? O sea, el vato va y pesca su comida y luego caza un puma. Y el vato es señor verga, güey. O sea, no, ya dije, ojalá te llegue a la edad de él y haga lo que hace hoy, o sea... ¿Y a quién se lo hace? No, el vato es jefe, así... Bueno, pero para llegar a su edad como él, sí hay que... Sí hay que bajar de peso. Hay que bajar de peso. Sí, no, o sea, sí hay que empezar a hacer ejercicio. Este güey tiene cuadritos como... en la panza, güey. Tienes que empezar a hacer ejercicio, pero desde ya, hace 10 años. Ya, ahorita para los 60, ¿no? Que tenías 26. Sí. No, güey, este güey tiene cuadros en la panza. Yo, la última vez que tuve cuadros en la panza tenía 8 meses de nacido, güey. No. Y fue por una caja de huevo que me pusieron. Sí, el pañal. Me caí de frente en una de esas de cuadros de hielos. De pero no, le mando un saludo a mi compadre, el babo. ¿A cuándo vienes, pinche babo? ¿No sale de su casa? Sí viene, déjalo, yo lo voy a comenzar. ¿Jalas o qué, pinche babo? Sí. Mira, un desde el cerro, tirando bola, vamos, quédate aquí toda la semana. Sí, o vamos allá. Ay, el vato imitando. O vienes. Perdón, señor, perdón. ¿Dónde seguimos, Chaparro? A mí me encuentran en las redes sociales como @soyelchaparro y Chaparro Salazar. Chingoncísimo, señor. Sí, algo en un evento que quieran. Sí, voy a dar taller de stand-up online. Ahí, ¿en dónde? Sí, pendejo online. Online, sí, online. Ahí está el pendejo. En la internet. Entonces, informes. Informes en el chaparro.standup@gmail.com. Que me sigan en mis redes y ahí paso toda la info. Chingón. Señor Luberto, ¿cuándo se divorcia? No te creas. ¿Dónde te seguimos? No es posible, güey. ¿Dónde te seguimos? En todas las redes sociales como Bloriberto Malatronic. Y también puedo dar curso, lo estoy dando ya de manera individual, entonces okay. Es cuestión de mandar el inbox y lo también arreglamos. Vía Zoom. Ya sea vía Zoom para la gente que no está aquí en Monterrey, o los que están aquí en Monterrey, puede ser aquí en el Escocés o en okay. Pues, o punto de medio. Stand-up. Sí, curso de stand-up completo, todo lo que punto es medio. Guión. Chingón. Señor Macario Brujo, ¿dónde lo seguimos? @MacarioBrujo en Instagram, en Twitter. E invitar a la banda próximamente. Tenemos proyecto en el canal del señor Franco Escamilla. Primero tenemos el piloto en Permítame Ser Franco y posteriormente en el Común y Corriente. Te lo cuento de otra forma. Es el día de mañana tenemos Sígueme el Viaje con el copiloto Sergio Mejorado. Y te lo cuento de otra forma próximamente.
Por el canal de Permítame Hacerlo por Piloto. Permítame. Y luego ya, dependiendo del feedback que nos den. Sí, lo van a ver 50 personas. Si las 50 dicen que está chido, lo subimos. Con una que diga que no, no se sube. Vale, madre. Entonces, si tú sabes, güey. Échale ganitas, échale ganitas. Vale. Oigan, y bueno, sumos en mi canal de YouTube que voy a tener. ¿Cuándo sale nuestro episodio? En 15 días. En 15 días voy a estar en el programa de Buenos Humos del señor Chaparro Salazar. Se puso bueno. Sergio Mejorado, ¿dónde lo seguimos? Muchas gracias, Franco. Me pueden seguir en Twitter como @Sergio_Mejorado, Facebook, Sergio Mejorado, Instagram, Sergio Mejorado MR, mi canal de YouTube, Sergio Mejorado. Mañana sígueme el viaje por este canal a partir de las 11 de la mañana. Y a la gente de Guatemala estaremos 4 y 5 de febrero. Nice. 4, gracias, Macario, un servidor, Jesucristo Superestrella. Y el demonio Guatemala, Guatemala Show. Tenemos el 4 en San Marcos, en el bar El Marqués, y el 5 en Baja Pita. Paja Pita. En el Limbo. En el Limbo. Ahí estaremos 4 y 5 en Guatemala. Saludos para Karen Valenzuela y Marta Vela. Gracias que siempre nos están ayudando como administradoras en este canal de YouTube. ¿Ibas a decir algo? Sí, el 28 de enero estoy en el Escocés, también aquí en Monterrey. 28 de enero. Así es, este viernes. Chingoncísimo. Saludos para Pedro Vargas, que hoy cumple años y no los pude ver porque estuvo que casa a trabajar. Primer programa que me pierdo en 3 años. Hermano, no pasa nada. Aquí lo ves en la repetición. Este año, Amos del Universo cumple 5 años y lo vamos a festejar con un festivalito. ¿Por qué no de caballero? Como usted diga. ¿Qué te gustaría? ¿Pabellón M? ¿Hasta el culo? A ver. ¿Invitamos grupos? ¿Putas? A la ver. ¿No? ¿Cómo crees, Franco? Se va a poner bonito. Solo que tiene que decirnos es, ¿cuándo cumple años el programa? Porque no me sé la fecha, güey. Va a salir un güey que lo va a sacar. Si alguien sabe qué año cumple, qué día cumple años. 7 de marzo, están diciéndolo de luego. No mames, 7 de marzo. Te lo juro. Oh, público difícil. ¿Tan rápido? No puede ser de marzo, en serio. Wow. 5 años ya cumple el programa. 5 años. Sí, pues programa, pero digo, a ver, güey. Hemos hecho programas con carne en un pinche, así, en una camioneta, cruzando la frontera, en el avión. Este programa ha hecho muchas cosas, ¿eh? Sí. Hicimos un programa una vez en un avión. Ah, sí, arriba del avión. Sí, no, arriba del avión. Sí, sí. Una vez cruzando la frontera de Estados Unidos en México. Sí. ¿Desde Qatar? Desde Qatar. Y hicimos uno también en Florida, ¿te acuerdas? En una. Sí, en Milwaukee. En Milwaukee. ¿Te acuerdas que la canción de Bien, güey, 5 años de estar haciendo nada. Nada. Ahí te va, los veteranos de los Estados Unidos. ¿Sabes cómo empezó el programa? A ver, ¿cómo? Y lo vamos a contar el día de aniversario. Antes tomábamos llamadas, güey. Sí. La gente nos hablaba y participaba. Es que empezó como programa de radio. Sí, y por WhatsApp. Decíamos, hoy vamos a hablar de tipos de culos, ¿no? Y la gente nos mandaba su mensaje de WhatsApp o nos llamaba. Así empezamos el universo. Y luego se nos acabaron las ideas y dijimos, vamos con otras cosas. Tipos de anos. Y luego tipos de anos. Y ahí nos íbamos pagando los huevos y luego tipos de ombligo. Ya hemos dicho como 5 veces el es muy de barrio. Es muy de barrio. No, pues ya qué chingón repite. Ya qué chingazas después de 5 años. Y ahorita estamos con carnes asadas. Que no sé yo. Y lo vamos a celebrar con ustedes, con la gente que nos ha acompañado. Se graba y luego se sube, pero de que queremos hacer algo con público, queremos agradecerles personalmente uno por uno. Sí, señora, muchas gracias. Muchas gracias, señor. Árale el pito, muchas gracias. Dios lo bendiga. Próximamente, no va a ser el 7 de marzo, ni de pedo, sí, porque es muy pronto, pero por ahí de mayo, junio. Va. ¿Por qué no? Despuésito del... Ah, es que también la mesa cumple 6 años en mayo. 6 años, güey. Hay que hacer algo. Hay que hacer algo. Se puede ya hacer. Veremos qué hacemos. Ya, primero ¿te fuiste a dormir, papi? Ah, ya despertó Facundo. Eres una señora, güey. Sí, güey. Tacita y... Cruzado de piernas, güey. Checo y Macario ya saben cómo. Sí, no me lo molestes. Es una dama. Es una dama. Es una dama. Agradecimientos no al chef Paul de Bears in the Kitchen, hermano. No eres mames, este güey. Hermano. Eres una chingonería, güey. Gracias, gracias. Y Macario te la va a chupar. Pues la voy sí. a mamar, güey. ¿Vas a estar haciendo algo especial para tu canal de Bears in the Kitchen? No, por recordarles de las salsas, lo pueden checar en la plataforma de bearsinthekitchen.com, que es la que usamos hoy para las alitas, la de búfalo. Ok, está buena. Y ¿tienes salsa para alitas? ¿Es esa? Para las alitas. ¿Y para salsa paralítica? ¿Para comedorcitos?
también. Son chistes, okay. Para salitas, canitas, comancitas. Y ahí vienen los cursos en línea también. ¿Das cursos estando tú también, güey? ¡Claro! ¿Pero quién no? ¿Hacías cursos? Sí. No, pero yo enseño a hacer... Enseño las nalgas. Hago sentadillas. Sí. Ok, perfecto. Bueno, está. Muchísimas gracias a Fer Martínez, al señor Luis Coria, a Rachel Lanaya, a la señorita Yami Roots, al señor Facundo García, que estuvieron aquí con nosotros en la producción, y a todos ustedes que nos acompañan. Esto fue Amos del Universo. Hasta luego, cuídense mucho. ¡Oh, nice! ¡Hasta luego! Besos en el ojote.